Ahora deberían escuchar a mí, a los chicos no, porque de nuevo. Hola, ¿cómo dicen que les va? Ahí se va, ahí estamos. ¿Cómo andan? Buenas, buenas. Bueno, bienvenidos todas las personas al último Noticias Dragones del año. Una locura de Jeff. Fede nos confirmó que este es el número 7. No puedo creer, hace 7 meses estábamos con este proyecto increíble. Puel, Fede, un gusto tenerlo acá. Gracias por participar de esto. Un gustazo y un honor estar acá. La verdad que, aparte se formó un lindo equipo. Estoy muy contento con cómo hemos trabajado. Gracias a la Taberna Hermosa que le dio cabida a una idea flashera que tuve de hacer un noticiero de rol de Dungeons and Dragons. No, es una idea re loca, pero maravillosa. Sí, chocho. Bueno, además, multiproducciones, porque acá estamos nosotros, pero el resto del equipo tabernero está en otra entrevista, espectacular. Ah, sí. Esto lo vamos a tener en diferido, así que, nada, para tirar para arriba tenemos. Bárbaro. Voy a empezar con los anuncios rápidos, son un par más, y después seguimos. Gracias a los que pasaron ayer por nuestro último one shot del año. Muchas gracias también a la Fragua y Conejo que tuvo a Luya Bachi en una entrevista hace un rato por su canal en Twitch. Que si la pueden ver, espero que les copie porque estuvieron charlando sobre su parte en la taberna, que es genial. Como vieron por ahí, durante el fin de semana vamos subiendo de a poquito contenido a nuestro TikTok creado por Chris. Pueden encontrar el link a nuestras redes sociales en el chat para no perderse las curiosidades sobre el rolito que comparte. Datitos random que aparecen en trivias cuando menos lo esperas. Recuerden dejarnos sus comentarios que leemos todas las sugerencias. Seguimos. Y se vienen las fiestas de aventureros. Nada mejor que cositas de rolito para regalarle a esa mesa especial con la que anda compartiendo aventuras. Y nosotros les recomendamos hablar con WJ de Láser, nuestro sponsor. Si no me equivoco, también de Tomate 20. ¿No? Absolutamente, sí. De hecho, hasta tengo una de nuestras minis. Siempre me afano alguna de las que tenemos para... Tengo una acá de WJ. Muy bien, muy bien. Sigamos. Pueden ver su catálogo en su cuenta de Instagram. Y vos también tenés. Pueden dejarlo mensajes si están interesados en ver alguna cosita nueva aún no publicada. Le dejamos el link en el chat. Creo que Bachi no está, así que voy a hacerlo yo. Saran. Porque claro, ahora está en otra entrevista. Qué éxito. Y ya tenemos con ustedes el cronograma de fin de año para que puedan agendarlo. Diciembre es el último mes antes de nuestras vacaciones y nuestro último stream oficial será el fin de semana del 17 del 12, donde haremos un Taberna Responde con todo el equipo para comer juntos y charlar en vivo. Va a estar Chris y Adria, que vienen desde Buenos Aires, así que va a estar todo el equipo de Taberna con Austin, con Lord, y vamos a comer algo y charlar. Bueno, esos son todos los anuncios. Puel, es tuyo. Bueno, gente hermosa, vamos a empezar con dos cositas que nos quedaron afuera del último Noticias y Dragones, pero por lo general tenemos grandes temas, ¿no? Como de cosas que pasaron este mes. Salió un nuevo Unearthed Arcana de WandD&D, con muchas cositas en el medio. Bueno, todo lo que tiene que ver con Dragonlance, ¿no? Como Dragonlance, fenómeno, se publicó ayer oficialmente, pero ya había acceso temprano desde antes. De repente existió la posibilidad, y de los tres presentes, uno lo hizo, de ver una partida de rol en el cine. ¿What the fuck? ¿No? Como eso a mí no deja de volarme la cabeza. Después estuvieron pasando algunas cosillas con Hasbro. La madre nodriza de Wizards of the Coast. Que... Madre nodriza, no, nave nodriza. Bueno, hay un par más de cosillas que están por ahí en el aire. Así que sin más, les propongo empezar. Les quería traer como primera cuestión algo de lo que nos quedó pendiente el mes pasado. Que es que salió cada trimestre sale un resumen de cómo rindió económicamente en los negocios las empresas, al menos Hasbro. No sé cómo es la dinámica en Estados Unidos con estas cosas, empresas y lo que sea, pero por lo menos eso sucede. Hasbro publica cómo va. Supongo que es para justamente poder dialogarlo con los inversores, accionistas, todas cosas de un universo que me elude, pero que siento que es necesario tocarlo para ampliar horizontes de las cosas que vemos y cosas son cosas que tienen que ver con que eventualmente repercuten en D&D.
Así que, en principio, lo que yo entendí a grosso modo es que el tercer cuarto de año de Hasbro en 2022 fue negativo. Tuvieron pérdida, lo cual es un choque con lo que venía haciendo. Es decir, los últimos trimestres, bueno, hubo alguna baja porque, bueno, grandes inversiones por acá, por allá. El año pasado fue el año de mayor crecimiento de no sé si de Hasbro en general, pero Wizards of the Coast sí, de cabeza, digamos. Magic hizo un montonazo de guita más que antes, más que nunca, y D&D también. Pero este año no estaría siendo tan así. Hay mucho de eso que se explica con que Hasbro está haciendo grandes inversiones que antes no estaba haciendo, pero hay algunas cosas, algunos detalles que me gustaría pedirle a Fede que desarrolle un poquito porque él estuvo viendo más en detalle. Vale la aclaración. Ninguno de acá de los presentes es economista, no es periodista especializado en economía, así que lo cubrimos como podemos, pero todo lo que estoy mencionando aparece en artículos que están citados en links en mis historias destacadas de las noticias de cada mes. Así que, sin más, te paso la batuta. Toma la batuta y, a ver, el segmento que nos importa, ¿no? Digo, de Hasbro, pensemos siempre en Hasbro como esta gigante de lo que es el entretenimiento. En una época solo de la juguetería, pero ahora ya tiene de todo, tiene hasta producciones cinematográficas, ¿no? Pero lo que sería el área de negocios, ¿no? De Wizards of the Coast, que recordemos tiene a Magic, como dijo Puel, tiene a Dungeons and Dragons. Tuvo una baja en las ganancias, ¿no? O sea, ganó mucha menos plata de la que ganó en el mismo periodo del año pasado, 36% menos en moneda corriente, es decir, descontando inflación, descontando todo el resto, tipo medido igual con igual, dólar contra dólar, 36% menos, un montón, ¿no? Ellos dicen que esto es por menos ventas, ¿sí? Que es por costos más altos de los productos, ¿sí? Costos también en los pagos de regalías, ¿sí? De uno de sus nuevos sets de cartas de Magic y todavía por el pago de la compra de D&D Beyond, que se ve que lo fueron escalonando en el tiempo y les va impactando en los balances, ¿no? Los pagos de, bueno, comprarle también a esa gigante informática, ¿no? Que es una inversión, me parece que les va a salir bien esa en ese sentido, lo veremos. Dicen que estas caídas fueron de cierta forma compensadas por gastos que también tuvieron en el periodo ese anterior, ¿no? De hace un año, ¿no? En el tercer cuarto del año del 2021. Es decir, que si no hubiesen tenido esos gastos, la diferencia hubiera sido todavía mayor porque les fue todavía mejor. Recordemos que cuando se hacen estos reportes, ¿no? A que son para los inversores, para los accionistas de Hasbro, las compañías tienen que, en principio, contar todo lo bueno y lo malo, porque si no les dan información verídica a los accionistas, en Estados Unidos no es joda, pueden tener problemas en serio con los agentes de contralor, ¿no? Por haberle mentido a los accionistas. Entonces, cuentan un poquito esto, ¿no? Y dicen que esto es lo que me parece interesante, porque es como un final un poquito optimista, ¿no? Para cerrar el tema, que para el año completo, es decir, para cuando sea la comparación año contra año, no este último trimestre, este tercer trimestre contra el tercer trimestre del año pasado, cuando sea la comparación año a año, creen que se va a ver un crecimiento de la recaudación moderado, de un solo dígito, dicen ellos, ¿sí? Basado en Magic the Gathering, el crecimiento de las últimas publicaciones, los últimos sets que sacaron de Magic the Gathering, ¿sí? En los cuales dicen están invirtiendo bastante. Polémicos también. Hemos tenido artículos, los hemos mencionado por arriba, porque también mencionaba alguna cosita de D&D, pero en otros Noticias y Dragones siempre salió mencionado también que hay bastante quejas con cómo están manejando la cantidad y cantidad y cantidad de sets de Magic nuevos que están sacando, que es como que están medio saturando a los jugadores de Magic. Hay mucha queja, ¿no? Evidentemente les sirve, por un lado, porque están diciendo que con eso se la van a bancar el año. Pero por el otro hay mucha queja de, che, basta Wizard, ¿cuánto más querés sacar? No puedo, no me da la billetera, ¿no? Sería un poquito en criollo
lo que dicen muchos jugadores de Magic, no es nuestra especialidad, por lo menos no es la mía Magic, pero bueno, como es la misma empresa madre, la madre nodriza, me queda de costado. Yo no lo noté hasta que lo dijiste, vale, te soy sincero, cuando lo dijiste pasó de largo, hasta que no le prestaste atención. Pero volviendo a esto, se ven optimistas. Ojo que no muestran, o sea, no dicen como generadora o como tanquecito de ingresos. Hasta ahora, ¿no? Digo, no ha sucedido que dijeran que fuera D&D, ¿no? Digo, más allá de que mencionan el costo de D&D Beyond. Va a ser muy importante, me parece, ¿saben qué? Ver cuando se hagan los reportes de este trimestre que estamos viviendo ahora, donde va a estar la preventa de Dragonlance incluida, ¿sí? Que vino con lo digital y lo físico al mismo tiempo. Me gustaría ver si empieza a aparecer en los informes accionistas de Hasbro. Esto de decir, mirá, D&D Beyond, las ventas en D&D Beyond impulsaron, bla, 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 porque esto siempre lo tenemos viejo, ¿no? Digo, este trimestre fue el trimestre donde recién empezó la parte grosa en D&D Beyond. Así que me parece que más interesante va a ser el final del año sobre esto. Pero Hasbro, en definitiva, menos ventas, ¿no? Pero dice que va a terminar mejor, pero menos ventas. Casi 40% menos ventas, digo, 35%. 40%. 30, un montón. Sí. Además, vienen. Se les ocurrió hacer una película carísima en el camino, digamos. Sí. Y sí, la película tiene que salir bien. Sí, la película tiene que salir bien. De hecho, tenemos el póster, hace poquito lo publicaron. Y sabes que. Después vamos a hablar, seguro el pueblo tiene. Pero sabes que igual quiero ponerle un asterisco, que es que los años 2020 y 2021 son muy especiales en todo es lo que tenga que ver con entretenimiento. Es como, sí, yo no sé si una caída tan grande. Digo, a mí no, si fuese Netflix, por ejemplo, Netflix te dice, ¿sabes qué? En 2022 me cayó 40% de recaudación. Yo te digo, uff, qué garrón Netflix, pero no sé si me preocupa tanto, ¿no? Digo, porque estamos saliendo de una pandemia. Así que no sé interpretarlo en ese sentido, no sé si es grave en serio, si es solamente un reflejo de la pospandemia. Que la gente volvió a hacer otras cosas, ¿no? Más que rolear. Para mí va por ahí, ¿eh? Para mí va bastante por ahí. No lo sé. Yo creo que en gran parte va por ahí. Pero nada, eso es lo único que puedo agregar. Bien. ¿Algo que te interese agregar, León? No, estoy interesado en ver, digamos, cómo responden a esta queja de las cartas Magic, porque como jugador casual, sí, veo la catarata de cartas que están sacando. Y me sorprende. A mí no me preocupa en absoluto, pero yo soy el más casual de los casuales, digamos. Pero conozco gente sí que está jugando y está activamente ahí. Y un amigo principalmente, digamos, que... el chiste recurrente de él este año es comí arroz porque juego Magic. y está así, digamos. Compra cartas y come arroz. Pero bueno, a ver si vamos. Muy bien. Bueno, un poco, digo, hay algo para contextualizar. Este año fue el 30 aniversario de las Magic. Un aniversario grande. Entonces, hicieron muchas cosas. De hecho, en el Wizards Presents, que fue cuando anunciaron todo lo de D&D y el futuro del 2024 y Sarasa, también anunciaron con muchas pompas todo lo que es esto, el 30 aniversario de Magic the Gathering. De hecho, hubo todo un evento en Las Vegas y sacaron una caja especial que valía $999. ¡La locura! No sé desde qué lugar puede ser una buena decisión, a menos que sea un objeto extremo de lujo para unos pocos que lo puedan. Es que probablemente lo sea, y de hecho tuvieron muchas quejas de que hay un sector de Magic, se llama Secret Lair, que sale con arte alternativo, pero arte re raro, ¿viste? O incluso, por ejemplo, salen cartas de Transformer, por ejemplo. Y... Claro. Durante un tiempo esas cartas solo se podían comprar en un sector del mundo específico y estaba todo el resto del mundo diciendo, yo también. Que eso generó problemas, digamos. Sí, sí. Bueno, sin ir mucho más lejos de este tema, dale, cosas que pasan entre Wizards of the Coast y Latinoamérica, algo que no mencionamos el mes pasado, fue lo siguiente. Estuvieron sucediendo
Digamos, lo que sabemos de la relación de Wizards of the Coast con Latinoamérica es que tiene muchos más años vinculándose desde Magic, por un lado. Ya desde hace mucho tiempo estaba toda la cuestión de los... de, si puede ter, puedo estar nombrándolo mal, pero... ¿cómo es? Estaba en lo, toda la cuestión de los torneos y los jueces. De hecho, he visto una entrevista que hizo Tomate 20 a unas personas que eran jueces, juezas de Magic acá en Argentina, contando, bueno, cosas que sucedían hace mucho tiempo. Sobre D&D, Dungeons and Dragons, el juego que nos convoca, no había mucho apoyo en Latinoamérica desde Wizards of the Coast D&D. Lo empezó a ver el año pasado con los embajadores, de los cuales la taberna es uno de ellos, pero por ambos bandos, tanto por Magic como por el lado de los embajadores, de repente hubo un vacío. Yo encontré un tweet de la WPN anunciando, a ver si lo tengo acá para verlo, WPN es otra subsección de Wizards of the Coast, que se encarga de las relaciones a nivel mundo, digamos, de las redes de Wizards en el mundo, no las redes sociales, sino el entramado de vínculos de gente en eso. Y decía: estimados miembros, nos gusta informarle que ciertos colegas ya no trabajan en Wizards of the Coast. No sé si da para nombrarlos, más allá de que es un posteo público, pero eso existió. Y mucha gente del ámbito de Magic, yo he leído muchos posteos, lo cual no sé si es significativo o representativo de la totalidad, pero los que yo vi celebraron la partida de estas personas porque hablaban de mucha corrupción detrás de los manejos en el territorio, digamos, en los torneos y en toda la organización que hay detrás de todas las actividades Magic, diciendo que estas personas que fueron echadas, menos mal que así fue, porque no estaba bueno lo que venían haciendo históricamente. Eso por un lado. Que ya nos habla de que de alguna manera están sacando gente de Latinoamérica. Nunca anunciaron que entrara gente nueva, ¿no? Y esto es en el ámbito de Magic. Y en el ámbito de... León, si te parece, tal vez abordarlo un poco más concretamente, conocimiento de causa, todo lo que tiene que ver con los embajadores de Dungeons and Dragons en Latinoamérica también tuvo un revés. No creo que esto dé para extendernos media hora hablando del tema, ni mucho menos, pero sí nos parecía algo importante de mencionar, porque estamos en Latinoamérica, porque somos Latinoamérica y nos encantaría tener un vínculo fluido con los que hacen el juego que nos encanta jugar. Pero bueno, están pasando estas cosas. León, si querés contar lo que pasa desde el lado de embajadores. Dale. No tenemos mucha información al respecto, pero lo que sí puedo decir es que me da mucha, mucha pena al perder este contacto. Creo que todos los embajadores que estábamos ahí hicimos lo que pudimos dentro de nuestras posibilidades. Y para mí era una puerta que se podía abrir para atraer más gente al proyecto. En un momento creo que los únicos que íbamos a Argentina éramos nosotros. Y la idea era siempre decir, bueno, esta persona y promover, qué sé yo, invitar más. Pero lo cierto es que, si bien teníamos el pin de embajador, no teníamos, digamos, una gran capacidad de promoción. En un momento, la persona que se encargaba de dirigir nuestro proyecto desapareció y nos enteramos por Instagram que la habían despedido de Wizards y dejaron de respondernos los mails. Nos respondieron el mail hace poco diciéndonos que, bueno, chicos, ya no existe este proyecto, hagan lo que quieran con el grupo de Facebook, nos vemos. Y hasta ahí llegó. Una pena. A colación de esto, mencionaría que la página de Facebook de Dungeons and Dragons en español, que no es necesariamente en Latinoamérica, porque una cosa es Latinoamérica y otra cosa es España, para D&D, también hace meses que no refresca nada. El último posteo era de que se lanzó en español el manual de talla, el caldero de talla para todo. Y no mencionaron nada sobre el lanzamiento de Mordenkainen, presenta monstruos del multiverso,
ni la salida de la caja de inicio, ni de La Maldición de Strahd, que se publicó en español, se republicó en español ahora este último mes. Entonces, ahí hay un abandono por parte de Wizards, por lo menos por ahora, a todo lo que es la comunidad habla hispana. En particular a la latinoamericana, seguro. Nos pareció pertinente mencionarlo, compartirlo con todos. Y coincido con León, la verdad que es una pena, porque ganas no faltan. Sobran. Si no, no estaríamos haciendo todo esto. Tal cual. Fede, ¿algo que agregar? No, esto, chicos, es coincidimos plenamente. Es, a mi criterio, siendo optimista, una reorganización para limpiar cosas que no les gustaban. Intentaré ser optimista en mi interpretación de lo que está pasando, pero sí también una oportunidad perdida, ¿no? De no poner nada, por lo menos, transitorio para dar un poco de seguridad a quienes le ponen mucho esfuerzo y mucho pulmón desde acá como Taberna. Me parece que es una oportunidad perdida. Y en el futuro, bueno, yo creo que voy a decorarlo con un toque de optimismo. Yo creo que el otro día pensaba en esto, ¿no? En qué triste, en definitiva, que es que se corte esa relación. Pero también miraba a los chicos, por ejemplo, de Leyenda RPG, que sé que han estado también con acá en Taberna y todo, y han hablado cosas, los veía en México, ¿no? Digo, en la Feria del Libro. Y decía, bueno, no es la misma Latinoamérica que fue abandonada por los juegos de rol, ¿no? Digo, por las empresas de juegos de rol allá por los 2000, principios de los 2000, fines de los 90. Es otra Latinoamérica, digo. Podemos hacer otras cosas mientras tanto se acuerdan de que existimos, ¿no? Y en algún momento volverán y estaremos mejor parados. Ojalá sea en el cortísimo plazo, ojalá sea todo esto, como espero, una reestructuración simple, porque había cosas que no les gustaban y prefieren manejarlas desde los headquarters, que es lo que pienso. Van a poner a alguien latino-friendly allá en creo que es Renton, ¿no? Donde tienen la sede, me parece que es la ciudad, sí, donde están. Van a poner a alguien ahí, un community manager, y bueno, no será lo mismo que tener a alguien que de verdad esté caminando las calles de Latinoamérica, pero por lo menos sea algo así. Esperemos que no nos abandonen por muchos años. Habrá cosas mejores, habrá oportunidades. Se siente algo en el ambiente latinoamericano, hay muchos proyectos, mucha buena onda. No estamos igual que en otras viejas épocas, y sortearemos estos vientos de frente de forma satisfactoria. Así que, nada, yo creo que está todo dicho por León, y sencillamente tomarlo con optimismo, supongo. Bien. Hablando de optimismo, me gustaría pasar a otra cara de lo que es Latinoamérica y rol. Hablando tal vez de esta cuestión de crítica al rol, desembarcando en los cines de Cinemark, que es una marca, una empresa que tiene cines en muchos países de Latinoamérica, si no me equivoco, 9, uno de ellos en Argentina. Y acá hay uno de los presentes que fue a ver las dos partidas que fueron transmitidas. Digo, dimensionemos, ¿no? Critical Role, si no lo conocen, es una partida en vivo, una partida de rol que se transmite, y es la más grande en popularidad, es la que más creció en los últimos años, y es una marca reconocida a nivel mundial, en especial en todo lo que tiene que ver rol y Dungeons and Dragons. Pero es una idea en sí misma, es una empresa, un grupo en sí mismo. Y justamente son tan grandes que pudieron tomar la iniciativa de transmitir un two-shot, digamos, una aventura corta de dos sesiones en cines de todos lados. Y bueno, eso es una locura. Y lo que sucedió acá, por lo que tengo entendido, y tomémonos dos minutos para que nos cuentes algo de cómo fue vivirlo, es que se juntó mucha gente a ver las películas. Gente muy diversa, gente más que nada jóvenes menos de 40, menos de 30, y mucha gente que conoce mucho más Critical Role que otra
Y otra cosa, ¿no? Que el ámbito del rol en sí, ¿no? Eso entendí yo de las devoluciones. Pero más allá de eso, entiendo que fue también un punto de encuentro para muchísima gente que estaba dispersa, pero que tenían una afinidad en común, un punto en común, un punto de contacto que a partir de ir a verla al cine se concreta una comunidad critter argentina, y supongo que en otros países ha sucedido algo muy similar. Nada, me parece algo remarcable esto como fenómeno en el universo rol, y después como fenómeno social, a mí me llama la atención también. Es fantástico. Primero me llamó muchísimo la atención, te cuento cómo lo descubrí yo, ¿no? Estaba literalmente viendo qué había en el cine para ver si iba al cine. O sea, la verdad, si hubo publicidad antes de que iba a pasar esto en Argentina, no me llegó. Y creo que por Target me debería haber llegado, así que no sé si hicieron publicidad. Pero cuando vi y de repente veo la cara de Matt Mercer ahí en la cartelera del Cinemark, que es la cadena que hizo esto, como bien contabas, Puel, dije, no puede ser. Veo que están estas dos funciones especiales de la segunda campaña de Critical Role. Inmediatamente digo, bueno, tenemos que ir. Digo, esto es histórico, ver una partida de rol en la pantalla grande, en el abasto. Ahí tenemos que estar. Entro a comprar las entradas y estaba casi llena la sala. O sea, y después se llenó, de hecho. Ya para cuando fuimos, estaba completamente llena la sala. Para una función que duró la primera 4 horas y media, la segunda 5 horas y media, ¿no? Hay que estar con una pausa en el medio de 15 minutos, ¿no? Pero que igual hay que estar. Y esto de ver nacer, ¿no? Ahí, a organizarse, ¿no? Mejor dicho, ver organizarse a los critters argentinos, ¿no? Que como decías, Puel, primero, mayoría de gente joven, si se nos permite llamarnos jóvenes, digo, de seguro la inmensa, inmensa, inmensa mayoría menos de 40, y yo diría que la gran, gran mayoría menos de 30, ¿sí? Especialmente de 20 para abajo había un montón. Yo creo que la mitad de la sala era gente tipo chiques recién salidos del secundario, si es que habían salido, ¿no? Y mucha diversidad de género, lo cual me parece fantástico porque el rol, lo dijimos mil veces, tiene mucho olor a huevo, ¿no? Especialmente lo que venimos de la época de ediciones anteriores, es la realidad, no vamos a negarlo, ¿no? Que el estereotipo, lamentablemente, es que somos más los varones cis que cualquier otra cosa en el rol, pero no en Critical Role. Te diría que incluso había una leve mayoría de mujeres, lo cual me parece brillante. Brillante. Cantando las canciones de Critical Role al inicio, gritando los críticos como si fuesen goles, literalmente, en un partido, ¿sí? A viva voz, a garganta partida. Cagándose de risa de los fallos de las pifias, ¿no? De los chistes subidos de tono, porque Critical Role es bastante subido de tono a veces. Incluso hasta medio con como se le dice ahora, con thirst, ¿no? Tipo tirándoles palos a alguna de las nuevas artes, porque en esta sesión se actualizó el arte de las hojas de personaje de los personajes de esa campaña, ¿no? Y a uno de los personajes, ¿sí? Yasha, el personaje, la bárbara Asimar caída de que juega Ashley, le actualizaron el arte y le pusieron pelo corto ahora, ¿no? Y me acuerdo una chica le gritó, ¡ah, mamita! ¿No? Tipo, fue como una locura, ¿no? Tipo, hasta ese nivel de comentarios, ¿no? Fue muy, muy linda experiencia. Y el grupo que ya se estaban empezando a juntar por Discord, porque de hecho yo, así los conocimos, porque cuando íbamos a verlos, chusmeamos en internet, buscamos Critical Role en Argentina, etcétera, bla, y encontramos un post de Reddit de esos días, donde se estaban organizando. Alguien decía, estaban hasta en inglés, porque era en el subreddit de Critical Role, che, alguien de Buenos Aires va a ir a Critical Role, sí, yo, armemos un Discord, pum, y lo armaron. Agarré la invitación, me mandé, y fue tipo, che, nos mete, hablemos. Los entrevistamos, todo bien, hermoso grupo. Pero claro, uno que es rolero capaz de antes, ¿no? Y León lo piensa diferente, él tenía una visión más correcta, pero yo voy a corregir un error, ¿no? Digo, de lo que yo pensaba en Critical Role es
un show de D&D, ¿no? Digo, o sea, del juego D&D. Bueno, yo creo que para los critters, ¿no? Que por supuesto conocen lo que es D&D y se saben las reglas y la inmensa mayoría juega o jugó alguna vez, pero para ellos D&D es el juego que juegan los de Critical Role, ¿no? Digo, y no es azarosa, digo, ese cambio, ese retruécano de cómo es, ¿no? Digo, Critical Role es lo que les gusta, es de lo que son apasionados, es de lo que son fans, ¿no? Y D&D es lo que los de Critical Role juegan para contar Critical Role, ¿no? Pero digo, no es esta cuestión que yo pensaba al revés de, no, mirá el éxito de D&D, que son los de Critical Role los que lo juegan. No, al revés, mirá el éxito de Critical Role y qué suerte que es D&D lo que están jugando, que a mí me gusta, ¿no? Entonces aprendí mucho, digo, confirmé algunas cosas que pensaba de cómo eran los critters, ¿no? Digo, diversos, abiertos, ¿no? Vi un grupo nacer, lo cual es hermoso, me parece, ¿no? Eso. Y cambié algunas cosas que pensaba, como diciendo, mira, es verdad, lo estaba pensando al revés. Yo, rolero capaz, rolero viejo, en mis tiempos se jugaba 3.5, lo veía de otra forma. Pero gran experiencia. Y verlo en el cine es tremendo. ¿Sabes qué? Y con esto cierro. Yo pensaba, y Lito me dijo lo mismo, me encanta porque se ve que fuimos varios los que lo pensamos. ¿Qué estará pensando el, no sé cómo se llama, el proyectorista, no sé cómo se le dice, que está ahí atrás, ¿no? Diciendo que capaz no sabe lo que es el rol, diciendo, ¿qué es esta gente que se está volviendo loca por ver a seis tipos alrededor de la mesa, ¿no? Lo estaba pensando, Lito me dijo exactamente lo mismo, después le dije, boludo, estaba pensando lo mismo, digo, encima de una función larguísima. Así que ojalá algún día lo puedas conocer. Si estás ahí, si esto te llega, quiero hablar con vos. Antes de ahora. Yo me imagino que puso el rollo o le dio click a play y se olvidó porque no le interesaba. Y en el momento que gritaron un gol, se dio vuelta a ver qué estaba pasando. Y estaban todos sentados en la mesa así. Tengo una pregunta, Fede. ¿Estaba subtitulado? Muy mal subtitulado. Muy mal subtitulado. Horriblemente mal subtitulado. Pero muy mal subtitulado, ¿eh? Tipo, claro. Que creo que era esperable. No esperaba otra cosa. Pero estaba muy fiero subtitulado. La segunda parte estaba un poco mejor, pero seguía muy mal subtitulada. Especialmente porque hay muchos términos técnicos, ¿no? Técnicos, claro, del juego, ¿no? Pero eso era sería como lo más fácil de correcto. Pero es que se ve que yo creo que como seguramente no les dieron a los... Primero que yo quiero pensar que para quienes hicieron el subtitulado este era como un proyecto hiper secundario, ¿no? Sí, tipo, sí, se lo dieron, sí, al pasante que recién empieza y le dijeron, hace esto, y seguramente le dijeron, no lo va a ver nadie, tomá, tipo, no se lo revisó nadie, porque no es la película de Hollywood AAA que te putean si la tenés mal subtitulada. Igual, sí. Considero, digamos, que por ahí es una pregunta que le haría al Discord de ellos, que le parecieron los subtítulos. Porque en pos de que esto crezca, es un buen feedback para darles. Lo hablamos. Bueno, en la entrevista lo hablamos y le parecieron terribles. Porque fueron terribles, en serio. Tenían algunas cosas que decían, no, pará, cualquier cosa, dijiste. O sea, no es cuando se equivocan en un término, viste, tipo, te cambian tirada de salvación por lanzamiento de salvación. Ponele que hubieran puesto así, que pusieron alguna vez, que decís, bueno, no pasa nada. Había algunas cosas que eran como, dale, che, por contexto lo sacaba, no seas. Claro. Decime, no sé, ¿de casualidad se parecían a los subtítulos generados automáticamente de YouTube? Digo, vos sabés que en un momento me dio la impresión de que sí. ¿Sabés por qué? Porque aparecían el nombre de quien hablaba, que esto lo vi mucho en Critical Role, entre corchetes. ¿Viste que te lo ponen? Dice Travis entre corchetes tal cosa, Matt entre corchetes tal otra, ¿no? Y yo dije, vos sabés que ahí dije, acá me parece que un control C, control B, traductor de Google y no mucho más. Pero puede ser. No sé. Igual, muy lindo que haya sucedido. No, fue hermoso. Y si hay alguno de los critters acá viéndolo, un saludo, qué bueno que estén. Recopado. Bien, continuamos. A ver. Tenemos un montón de cosas. Pero me parece que podemos hacer algo que va a ser rapidito. Que va a ser mencionar. Voy a mencionar un par de cositas y después les dejo por si quieren comentar algo. Dale. Salió este mes un artículo en Dungeons and Dragons, en D&D Beyond, diciendo
todo lo que era la revista Dragon Plus, Dragon Más, ya no será apoyado, ya no tendrá el aporte de D&D. Y a partir de tal fecha, que era la misma fecha en la que se hizo público el artículo, ya no estarán disponibles en ningún lado, ni en la aplicación de móvil, ni en la página. Cuando entres a la página te redirigirán a otro lado. Y básicamente todos los artículos, todos los 40 y pico de números que habían salido, se perdieron en el éter. Obviamente existen formas de acceder, porque siempre existen formas de acceder a contenidos borrados de internet, pero la verdad que bueno, primero hay que darse maña y segundo podríamos decir que mataron al dragón. La pérdida del trabajo de tanta gente que puso artículos interesantes, ¿no? Como no, tal vez, o sea, todo bien. No, esto ya es opinión. Lo que sucedió fue aquello. Pero lo que es como, era necesario que lo borren de la faz de la tierra, que ni siquiera lo van a poder borrar. Saben que no se puede borrar. El trabajo de tanta gente, como que está bueno que quede disponible para, no sé, lo que sea, para retomar algo que a uno le haya interesado. Bueno, eso, por un lado. Otra cosa que sucedió en D&D Beyond artículos fue el aprendizajes del estudio de D&D en el proceso creativo desde lo que pasó con Spelljammer. Fue un posteo que hizo Chris Perkins en D&D Beyond, que es básicamente hablar de cómo evoluciona el estudio, el grupo de trabajo, en función de todo lo que fue las críticas y la situación con los Hadouzi, esta raza de humanoide símil monos, símil ardillas, diría yo, por las cosas para planear. Sí, ¿no? Tienen un poco de eso. Sí, tuvieron dos puntos de conflicto cuando fueron publicadas en el libro, que era una descripción del origen de esta especie, cosa que voy a mencionar después, la cuestión de especie en vez de raza. El origen de esta especie tenía muchas reminiscencias a historias dolorosas de muchas culturas vigentes hoy en el mundo. Y la verdad que era un bajón, digamos, que se retraten cosas tan dolorosas en una especie para jugar. Eso por un lado, y para complementar esto, una de las ilustraciones era prácticamente un calco de unos cuadros que se hacían básicamente... ¿cómo sería la palabra? Bueno, ejerciendo una discriminación muy fuerte y muy cruda para con la comunidad afrodescendiente. Entiendo que en Estados Unidos, no sé si el cuadro es europeo, pero más allá del lugar, como que estas dos cosas conjugaban perfecto para decir, acá hay cosas que estaría bueno modificar, y las modificaron. Eso sucedió en agosto, ni bien se publicó todo. Lo que acaba anuncian en este artículo que está en D&D Beyond es: a partir de esa experiencia, nuestro aprendizaje nos llevó a mejorar el proceso de producción, incluyendo en distintas etapas de la producción revisiones completas del material por parte de muchos consultores culturales para poder dar un abordaje integral, y justamente para que el juego sea lo más diverso pero incluyente posible, en el sentido de que alguien de repente lo lea y no sienta que esto está reflejando cuestiones muy dolorosas de la historia de su comunidad. Como es algo que pasó con los Vistani en La Maldición de Strahd, que tenía muchas reminiscencias a formas estereotípicamente discriminatorias contra las comunidades gitanas. O romaníes, perdón, creo que eran. Bueno, cuestiones, básicamente hicieron esa gran aclaración y mostraron básicamente cómo es el proceso en el cual en este momento intervendrían, tanto en el arte, que es una cuestión súper... es una de las tres patas de Dungeons and Dragons, según yo entiendo. Digamos, la pata narrativa, la pata mecánica y la pata artística son los tres sostenes de todo lo que es lo que se desarrolla en D&D. Y son los tres partes que dicen un montón, digamos. Y hablaron básicamente de eso, de cómo es el proceso hoy a partir de ese aprendizaje para no cometer futuros
tropiezos que generen malestar en los fans. Y no solo por no generar malestar en los fans, sino para no reproducir, o por lo menos así lo planteaban, para no reproducir estereotipos dañinos en una comunidad en la cual el objetivo principal es divertirse y pasarla bien jugando un juego. Eso fue otro artículo que estuvo en The Individual. Y para salir un poco de... ¿cómo es? De cosas tan peliagudas. Otra cosa que pasó, y pasó creo que antes de ayer, y me llamó la atención. Estos dos artículos que mencioné fueron en D&D Beyond y no en la página oficial de Dungeons and Dragons. Hace meses, no se publica nada en ningún artículo ahí en la página oficial. Hasta antes de ayer, en el cual se publicó un artículo que habla de los Owlbear, los lechosos, osos lechuzas, y salió en paralelo en las dos plataformas, en D&D Beyond y en Dungeons and Dragons, con autoría de la misma persona. Así que, nada, como me resultó curioso. Como que todavía no está definido, dado que D&D Beyond es muy recientemente adquirido por Wizards of the Coast, ¿cuál va a ser la línea de comunicación? D&D Beyond claramente es el reemplazo, o lo que estaría cubriendo lo que hacía Dragon Plus, la revista, que es largar artículos sobre D&D, sobre qué es lo que está sucediendo acá o allá, que sea la vía de comunicación. Eso lo venía haciendo, pero justamente como está en la página oficial y también publicaban cosas ahí, como que todavía no está claro cuál va a ser el medio por el cual uno se informe. Y también deben de estar tanteando ellos mismos, como, ¿qué es lo mejor acá? ¿Cuál es la mejor forma de comunicación? ¿Qué es lo que queremos que vean los fans? ¿Queremos que encuentren las cosas dispersas y que las tengan que rastrear en una o en otra? Que las encuentren cierto tipo de cosas acá y cierto otro tipo de cosas acá. Que esto sea para una función y esto sea para... Como que evidentemente todavía lo están desarrollando. Lo cual no... Nada, no es nada loco, no es nada raro. Es como... Es muy nueva la adquisición de D&D Beyond. Están creciendo desproporcionadamente. Pero bueno, ¿qué les parecen estos tres temas que les... Yo tengo... Voy a ponerme mi sombrero de aluminio. Tal vez muy temprano en el programa o muy tarde. Pero voy a decir que D&D Beyond va a pasar a ser la página oficial de D&D 100%. Porque no te sirve para nada tener el público separado. Están invirtiendo demasiado en D&D Beyond. Y la página oficial de D&D no tiene realmente tanta funcionalidad como ofrece D&D Beyond. Así que para mí se va a ir desapareciendo de a poco la página oficial de D&D para transformarse en esta en el 2024, cuando larguen todos juntos. Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, León, ¿eh? Y te agrego algo más que... Dale. También lleva un tinfoil hat en la cabeza, que es que acá me sale, yo trabajé de prensa institucional, trabajé de comunicación interna de una organización, y me parece muy conveniente tener dos bocas y tener una en donde se puedan tirar cosas más polémicas y peliagudas, para tomar la palabra que me encanta, la palabra peliagudo, y siempre me la olvido, y gracias por hacérmela recordar. Pero me parece muy interesante, desde un punto de vista de estrategia de comunicación, tener una plataforma donde puedas tirar esos temas más ásperos, los pedidos de disculpas, las cosas más de políticas de diseño, de temas de racismo y cómo tratarlo, y otra donde te tires las cosas que capaz... lechosos, ¿no? Tipo, se viene la película y hay un oso búho, tomá, mira, acá tenés los oso búhos, te pongo una boludez acá. Pero sí estoy de acuerdo en que yo creo que cada vez va a ser más importante D&D Beyond, y que a Wizards le sirve tener una página con... Si alguna vez se mandan una, decir, uy, no, qué mal D&D Beyond, pum, chau, jefe de diseño de D&D Beyond, vení vos. Y Wizards se queda, tipo, nosotros... lo echábamos al muchacho de D&D Beyond. Entonces, capaz soy cínico, he trabajado en prensa, y me suena muy útil tener fusibles en el medio, ¿no? Capaz es una visión cínica, y no lo niego, pueden estar en desacuerdo. Estoy de acuerdo igual con lo que dice León, para mí van a concentrar cada vez más y más material en D&D Beyond, porque les sirve que esté ahí, ¿no? Es donde va el jugador, donde va el máster.
donde está el servicio realmente, ¿no? Cada vez más, está el negocio. Entonces, yo creo que van hacia eso. Y a Wizards no le viene mal de que D&D Beyond se coma los bifes más grosos, ¿no? Si viene algún problema. Voy a agregar, como persona que labora en sistema, lamento mucho por las personas que van a tener que encargarse de la migración de todos esos datos y todas esas cosas. Pobre gente, espero que les vaya bien. Pero vos sabés que duerman ahora, que no lo van a poder hacer después. Ojalá, ojalá, León, porque no te olvides que Wizards borró sus foros. Tenía unos foros súper útiles, bueno, en material de 3.5, y no los migró a ningún lado, los migró al otro lado. Es que por eso estoy todavía más seguro, digamos, de que la página oficial se va a transformar en D&D Beyond y la otra va a borrar. Pues lo dijo hace 10 minutos, desapareció una revista con años de historia. Terrible para mí. Yo sé que para muchos acá capaz eso sea súper menor. Yo capaz lo sufro por que me gusta la investigación, pero yo hice un par de videos donde quise profundizar, ¿no? Digo, en las apariciones históricas de Vecna, las apariciones históricas de los dragones, y el tener el archivo, ¿no? Digo, de las, conseguido por supuesto legalmente, ¿no? De otra forma lo tendría, de todas las publicaciones de la revista Dragón, ¿no? Digitalizado, me sirvió un montón porque encontré artículos tremendos, hermoso, sobre temas súper específicos que nunca hubieran publicado un libro de eso. Encontré un artículo de 10 páginas solo sobre Vecna, ¿no? Y fue como, wow, tipo, buenísimo, porque publicaban esas cosas, ¿no? Quiero agregar algo que casi me olvido, perdón. Una de las cosas que pasaron durante los embajadores es que filmamos algunos videos oficiales y se subieron a los canales oficiales. Esos archivos todavía existen, pero están ocultos. Así que existe la posibilidad de que los tengan guardados en un cajón. Toda la de revista Dragón, entre esas cosas. Pero también existe la posibilidad de que se convierta en el fenómeno conocido como Lost Media. Dentro de poco también. ¿Alguien quiere pensar en No. Y aparte, y lo decía muy arriba. Uno tiene derecho, obviamente, no a usar la propiedad intelectual de otra persona con fines de lucro, pero hay un derecho al periodismo y al archivo, ¿no? Al archivo periodístico, que nosotros lo ejercemos. Digo, nosotros, para hacer este programa, que sin dudas es periodístico, más allá de que sea algo súper relacionado al ocio, como es D&D, pero digo, hay periodistas deportivos, que es un juego en definitiva, no el fútbol, tenemos derecho a revisar archivos, ¿no? Digo, obviamente no a explotarlo, no a publicarlo sin edición, pero tenemos derecho a acceder a esos materiales para hacer nuestra labor, protegido tanto en Estados Unidos como en Argentina, como en la mayoría, inmensa mayoría de los países del mundo. Es una lástima que se pierda la accesibilidad sencilla, más allá de que se pueda conseguir con dificultad, la accesibilidad sencilla para cualquier curioso, ¿no? De contenido cultural, porque no deja de ser un juego que, aunque le pertenece como propiedad intelectual a una empresa, ¿no? También como producción cultural, como parte de nuestras vidas, nos pertenece a nosotros, al mundo, ¿no? Digo, y es triste también eso, ¿no? Digo, es una lástima. Me voy a poner mi segundo sombrero, y perdón, pues. ¿Es el pirata este? Sí. No. Pero estoy relacionando con lo que venía diciendo Puel, de que quieren, digamos, modificar la forma de expresarse y de que todos disfruten. Imagino que les da un poco de miedo cualquier contenido antiguo que esté flotando por ahí, que no haya sido rechequeado por los nuevos filtros, y les pueda traer problemas en el futuro. Porque no quieren ser TCR de nuevo, ¿no? Estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo, Leo. Tenés toda la razón. Ahora, no estaría nada tan lejos de las posibilidades. Claro. Según lo que me parece. Pero bueno, todo tema, como diría mi abuela. Che, otra cosa que estuvo pasando. A ver, todavía nos quedan dos grandes temas, así que no nos vayamos por las ramas con lo que sigue. Perdón, es el último del año, pues, así que estamos. Sí, pero el fin de semana largo. Vamos a hablar de la Nerd Arcana de OneD&D. Pero les quería mencionar dos cositas rápidas. Por ejemplo, durante el último mes, en noviembre, se publicó La Maldición de Estrada traducido. Esto lo mencioné hace un rato. En español, siendo que estaba anunciado para el 25 de octubre, se publicó al final en noviembre, bien entrado noviembre. Ah, justamente 25 de octubre, como para que ya esté disponible antes de Halloween o Día de los Muertos,
que es justamente bien temático para jugar La Maldición de Estrada. Pero bueno, se demoró y se publicó en noviembre. ¿Qué sucede con las publicaciones en español? Hemos visto que el manual de monstruos del multiverso de Mordenkainen, la guía, y la caja de inicio nueva, que contiene la aventura de Stormwreck Isle, tienen mediciones en metros y litros. Esto lo hablamos en el último Noticias y Dragones. Mi gran duda era si los otros libros que se traducirán de aquí en adelante lo harán con esas mismas medidas y justamente si los manuales básicos también serían adaptados a eso. ¿Qué pasa? Un poco por la jugabilidad, digo, se usan constantemente las medidas de distancia y ya uno se acostumbró a usar pies y galones. Abajo el imperio, en cualquiera de sus aspectos. El sistema imperial de mediciones es, para mí, tiene dos cosas. Primero, esto es un pie, por cierto. A mí, creo que a cualquiera que viva por fuera de Estados Unidos. Se llama sistema imperial, tiene que caer. Y sí. Para mí es una cuestión de nombre, antes de cualquier cosa, digamos. Encima, después de llamarse imperial, viene a medir cosas con pies. No me hagas esa cosa. Yo igual, lo que he aprendido a valorar de ese sistema, como alguien que jamás pudo medir a ojo un metro. Podés medir en pies. No te puedo creer. Me da una medida aproximada. Yo puedo usar mi pie para medir en pie. Porque no tengo un pie, claro. Yo puedo usar mi codo para medir codos. Un palmo para medir un palmo. Una pulgada para medir un pulgar. Creo que acabas de decir el único argumento. El único argumento posible para defender ese sistema. Y aún así, no. Lo quiero defender, pero lo único que le veo, y que la verdad es bastante práctico. Ahora, vos me decís, medida de 120 pies, bueno, listo, lo vimos. Ya está. No tiene sentido para mí, ni para cualquiera que esté fuera de Estados Unidos. Así que eso era una preocupación, ¿no? Porque de repente, bueno, ok, hay una intención de traducir las medidas, tanto de volumen como de distancia. Lo que me vengo a enterar es que alguien que pudo conseguir el manual de jugador en las últimas impresiones, las últimas iteraciones de ese mismo manual, sigue estando en pies, en sistema imperial y galones y todo. No, está tiene un cuadrito en el cual te muestra cómo se convierte y te hace equivalencias, pero digamos que, por lo menos por ahora, tal vez es muy pronto para decirlo, pero por lo menos por ahora hay contenido con información cruzada y es una lástima. Porque la verdad a, que es... a ver, para. O jugátela toda al imperial o jugátela toda al otro. Para mí todavía es un proceso de transición. Si hicieron estos manuales, que son los dos nuevos en español, los dos son publicados este año en inglés y traducidos este año al español. Lo cual me da la pauta de tal vez lo que vaya a ser más nuevo sea traducido, o por lo menos el criterio de traducción hoy, mientras se están traduciendo, sea mantener eso. Es una posibilidad. Sombrerito. Yo me pongo el mío propio. Están tal vez traduciendo usando medidas métricas. Perdón. A ver si entendí bien. Sí. Ellos te dicen, bueno, este hechizo tiene alcance de 100 pies. Y después hay un cuadrado que te dice cómo transformar pies a metros. No, hay un cuadro al principio del manual que te dice estas medidas que traducen así, listo, aplícalo durante todo el manual. Ok. No es en cada lugar. Ok, está bien. Y en el manual de monstruos me dijeron lo mismo. Es un primer paso. El primer pie, si querés, digamos, en la dirección correcta. Hacemos esa concesión. Sí, hacemos esa concesión. Bueno, yo pensé que iba a venir entre paréntesis. Pero bueno, también soy un soñador. Hay que tener cuidado de que no hagan ahí un control, un buscar y reemplazar, y de repente el 100 pies gigante aparezca como el 100 metros y medio gigante, ¿no? Porque. Y además, de repente tres veces más grande. O sea. Ajá. ¡Agarrate! Ay, bueno. Hablando de cuestiones traducidas,
vamos a mencionar que todo lo que se viene, vamos a abordar el tema Unearth Arcana One D&D y dejamos para el final todo lo que es Dragonlance. Sí, porque Fede se nos muere, si no. Sí. Bueno, igual tenemos dos cositas antes de abordar en sí lo último de One D&D. Pero nosotros, junto con Lu de la taberna y con aportes de Adria y arte de Crosmic, tradujimos el primer artículo de One D&D que hablaba de, en ese momento se hablaba de los orígenes de los personajes. Que es el primer PDF que plantea una revisión de todas las razas o especies, ya lo hablaremos después, del manual de jugador, muchas otras cosas, dotes de primer nivel, presentando la nueva forma de los dotes, la nueva forma de los trasfondos, un montón de cosas. Todo eso está traducido, se puede acceder gratis a ese PDF en el Discord de la Taberna de Rol. El segundo PDF que salió, no lo tradujimos, porque la verdad fue un montón de laburo el primero y estábamos muy a fin de año, la verdad, que ninguno tuvo la energía de decir, sí, voy a encarar este proyectazo. No. Sin embargo, una gente muy linda de, creo que Costa Rica o Guatemala, no me acuerdo de dónde me dijeron que eran. Qué grande, no me digas. Hicieron una traducción en un grupo de Facebook y está disponible el segundo PDF, el que trataba las clases expertas, traducido al español. Y de hecho estuvo traducido antes de que cierre la encuesta. Con lo cual, podías, vos como latino o habla hispana, persona habla hispana, podías leerlo y hacer la encuesta correspondiente, tal vez con algunas cuestiones de traducción para la encuesta, pero no para el PDF, por lo menos. Y por lo que chusmié, no lo leí de pe a pa, pero por lo que chusmié estaba bastante bien traducido. A mi criterio, al menos. Que no soy un traductor certificado, pero leo en inglés. Al menos. Cuestión. Esos dos están traducidos. Este último todavía no me enteré. Yo no lo voy a estar haciendo. Pero si el segundo que me enteré lo compartiré en mis redes. La encuesta justamente de ese segundo Unearth Arcana que trataba las clases expertas de One D&D se extendió igual que el primero. Se extendió como 2 semanas. Cabe esperar que esta encuesta actual que vence el 21, que abre el 21 de diciembre, tengo una fecha de cierre y también se extienda. Yo creo que sí, creo que es una muy buena estrategia para decir, bueno, hay mucha gente que se va a colgar, siempre les vamos a extender un poco el plazo, hasta que, bueno, la comunidad se acostumbra a eso y pierde sentido. No como todas las cosas que siempre tienden a patear la fecha. Pero bueno, eso es una apreciación personal. Por lo pronto, cerró la encuesta del segundo Unearth Arcana y salió públicamente el tercer Unearth Arcana el 1 de diciembre, tratando las clases de clérigo y la subclase de la vida, de clérigo de la vida, del dominio de la vida, las especies y no razas. Específicamente especies y no razas. Esto está acompañado por un artículo en D&D Beyond que habla de por qué este cambio y de que no pretenden volver a usar el término raza y sí pretenden seguir evolucionando y en base a las devoluciones de la gente, tal vez revisar el término especie, pero no volver al término raza. Estas dos cosas y un glosario de reglas y conjuros expandido, como en los últimos dos Unearth Arcana, también está en este. Eso fue acompañado por 3 videos, uno hablando de la subclase de clérigo, de la clase clérigo y la subclase, otro hablando de las especies y otro hablando de las reglas y los conjuros. En las especies hay una gran novedad. Este último Unearth Arcana trajo la especie de Goliaths al manual de jugador, porque recordemos que todo el Unearth Arcana es una revisión del manual de jugador. Y trajo a los Goliaths con una explicación que a mí, la verdad, me cierra. Me gusta, no sé si me la esperaba, pero me cierra. ¿Qué es? Cuando uno ve arte de las especies en el manual de jugador o en las distintas ilustraciones de los distintos manuales o guías, uno ve arquetipos de cómo se ve un humano, cómo se ve una enana, cómo se ve un tiefling, cómo se ve un semiorco.
Y normalmente, distintas razas representan muchos arquetipos diferentes de cómo es la contextura física. Sin embargo, los semiorcos eran los que más firmemente estereotipaban esta idea de una especie robusta, ¿viste? Bien como bien hecha para ir al combate de frente con fuerza. Y no había otra raza, o en este caso especie, que retratara ese mismo estereotipo. Independientemente de que todas las especies tienen la capacidad de hacer eso. Yo de hecho jugué un mediano bárbaro que me encantó. Pero más allá de esa especificidad, el arte justamente tiene una importancia grande. Y el hecho de que estén retratados muchos con texturas y formas de manifestar corporalmente rasgos, pero uno solo de las ilustraciones retrataba a alguien forzudo y morrocotudo, dio la pauta de que tal vez estaba bueno en este Unearth Arcana, en esta nueva versión de Manual de Jugador, incluir otra raza que también represente eso, como para que haya variedad en el imaginario, al menos. Y la verdad que me parece buenísima como explicación. Además, los Goliaths tienen alta historia, y me gustó cómo ampliaron el concepto. No sé si quiero profundizar en eso ya, pero en este Unearth Arcana, el tercero que sale, plantearon entonces a los Goliaths con este criterio y una revisión de la raza o especie Ardling, que va a estar difícil el cambio. Ardlings, que son esta especie nueva que presentaron en el primer Unearth Arcana, y los Dragonborns, que también están revisados. ¿Por qué estas dos especies están revisadas en este tercer Unearth Arcana? Ustedes dirán. Bueno, yo les responderé. Porque ya tiene Wizards of the Coast, perdón, porque yo no soy de Wizards of the Coast por ahora. Yo laburaré, ojalá, en un futuro con ellos. Tiene los resultados de la encuesta del primer Unearth Arcana. Y hablaron de eso en un video como de 40 minutos y me parece espectacular. No solo que hayan hecho un video sobre el tema, sino que compartan cómo están siendo sus criterios para evaluar todo lo que son las devoluciones, todo lo que son las encuestas, cómo eso repercute, en qué cosas se están fijando. Y por ejemplo hablaron de cosas re específicas. El nivel de satisfacción lo miden en porcentajes que generan en base a los resultados de las estadísticas. Y por ejemplo, si algo tiene un nivel de satisfacción en el público de 90% para arriba, es algo que queda tal cual está. Tal vez le ajusten alguna cosita o algo así, pero va a quedar lo más parecido al original posible. En ese margen entraron, por ejemplo, los pícaros. Y si no me equivoco, también los clérigos. Si tiene un 80%, también recontra queda. Y tal vez ajustarán alguna cosita. Si queda un 70%, también queda, pero van a estar revisándola con atención. En cambio, si tiene un 60% de aprobación, saben que tienen que revisarla profundamente al material presentado. Y eso sucedió con los Ardling y con los Dragonborn. Cayeron en ese 60%. También una de las reglas que cayó en ese 60% es la de los críticos siempre en el 20 natural y en el 1 natural, tanto en ataques como tiradas de salvación como tiradas de habilidad. Lo cual nos deja un par de cosas. Evidentemente fue algo que impactó mucho en Wizards of the Coast, esa devolución. Pero evidentemente la comunidad, más de un 50% de la gente lo aprobó. ¿No? Como, ojo, algo que a priori para muchos era alevosamente inaceptable. Bueno, evidentemente no es tan alevosamente inaceptable para toda la comunidad. Lo cual me parece que está bueno atenderlo. Algunas de las cosas que recibieron muchísima aprobación eran, por ejemplo, las dotes, el trabajo con los trasfondos. Pero bueno, es un video que es muy interesante. Hay un artículo, es en inglés, que compartí también, que detalla un par de estas cuestiones. Y la verdad que me pareció interesantísimo. ¿Qué les parece a ustedes esto? Al menos esto último que hablé. Montón para hablar ahí, ¿eh? Tratemos de acotarnos, así no nos terminamos a las 4 de la mañana. Bueno, pero esto del video de
qué criterio usa, me pareció súper interesante. Me pareció un buen ejercicio de transparencia para saber qué están pensando, por lo menos, y qué criterios tienen. Y ¿sabes qué? Qué detalle me hubiera gustado también que en algún momento publiquen, aunque sea al final del proceso de playtesting, me gustaría que publiquen, porque es engañoso, pero no porque lo estén haciendo a propósito, sino porque va a ayudar a ver dónde están las controversias, que hablen también de la desaprobación. Porque en esto vos te podías votar, en todas estas cosas, vos podés votar que estás en desacuerdo, que estás en acuerdo, o que te chupa un huevo, ¿no? O que no te. Ni fu ni fa. Y no es lo mismo, por ejemplo, algo que tenga 60% de acuerdo y 40% de desacuerdo, que es evidentemente algo que parte aguas y digo, son dos paradigmas de juego en pugna, que algo que tenga 60% de aprobación y 40% de. Si querés hacerlo así, hacelo. Digo, son dos 60% de aprobación muy diferentes, ¿no? Un detalle de diseño que ellos lo tienen, o sea, obviamente lo tienen y lo tienen en cuenta, pero que estaría bueno tenerlo, ¿sabes por qué? Porque me gustaría ver cuáles son los temas, porque obviamente el de las tiradas se notó. El de las tiradas, en cualquier foro que entras, te das cuenta que es tipo polémica pura. Pero me gustaría, y tenés algo para decir ahí, te vi, me gustaría ver la controversia, ¿no? El poder ver cuáles fueron los puntos que marcaron aguas. Que me hizo acordar que me encanta cómo cubre los Anderta Arcana estos Bob World Builder, ¿no? Que viste que él también hizo, para uso suyo propio, unas encuestas sobre las armas en D&D y cómo mejorarlas. Me parecen unos videos excepcionales. Él también analizó eso cuando hizo sus votaciones, ¿no? Para ver qué armas, más allá de que eran o no las más votadas como peores, eran las más divisoras de agua, ¿no? Tipo las armas que la gente odiaba o amaba, ¿no? Eso me parece un tema de diseño que está bueno tener en cuenta. Después, lo de los Goliath, me encantó. Me encanta lo que hicieron con los Goliath. Me parece que están medio OP algunas de las cosas que le dieron a los Goliath, ¿no? Tipo el Goliath de piedra, que todos los turnos un D12 más modificador de constitución te lo reduce al daño. Si usa su reacción es una locura, pero bueno. No mencioné es que los Goliaths están emparentados con los gigantes, sí. Y justamente similares a los Dragonborn, que tienen diferentes características en base a su linaje, a su ascendencia, a su vínculo con un tipo de dragón. Los Goliaths, a partir de ahora, tienen un rasgo distintivo dependiendo de a qué tipo de gigante se vinculan. Entonces, el Goliath que conocíamos tenía esta resistencia Stone Endurance, que no sé cómo se traduce, pero era básicamente una capacidad de endurecerse como la piedra y tener más defensa en caso de ser atacados. Bueno, eso ahora es un subrasgo de la subespecie de Goliaths de la piedra. En cambio, si sos, por ejemplo, descendiente de los del trueno, tenés una capacidad de teletransportarte 30 pies o algo así. Es como... Que no está para nada mal tampoco. No, están buenísimos todas. Y están re rotas. Interesantes. Y además, sí. me llama la atención, quiero ver arte de todos estos tipos de Goliaths. Para mí, sobre todo con las especies, digamos, que se vinculaban con monstruos, pero principalmente con los gigantes, era aburrido el vínculo con las razas grandes, digamos. Tu criatura puede cargar el doble de peso, a nadie le importa. Yo puedo cargar 450 veces más del peso que tengo, digamos, porque juego en una mesa donde a nadie le importa. Pero ahora se nota que hay un vínculo con esas criaturas. Ahora leo semigigante o vínculo con los gigantes. Y hay una razón real que me ayuda al juego. Y en los Dragonborn, que también lo mejoraron, me parece todavía más copado que lo sea así. Porque tenías el arma de aliento y tenías el color de la escama, qué sé yo. Pero ahora como que el vínculo es más fuerte y es un poco más interesante lo que se puede hacer a nivel rol. Genial. ¿Sabes qué? Hay algo. Justo me hiciste acordar con esto que dijiste, ¿no? De las cosas que eran aburridas, que eran como medio genéricas. Hay algo que dicen en ese video que dice Puel, que para mí pasó medio desapercibido, pero para mí es importantísimo. Y quiero en este Notis y Dragones decirle, chicos, prestenle atención a esto, porque para mí esto es clave. Una de las cosas que dicen, y voy a usar el término en inglés que usaron, es que quieren eliminar las mecánicas mami can I, ¿no? Tipo, sí. Mamá, ¿puedo hacer esto? Es decir, las que dependen de el beneplácito o la buena onda o el incluirlas en la partida del máster y darle cosas a los jugadores que los jugadores activamente puedan usar. Mecánicas que digan, vos podés hacer esto, ¿no?
voy a dar un ejemplo teórico, ¿no? Digo, pensemos qué interesante sería, por ejemplo, una de las dotes menos usadas en todas las ediciones de D&D, una de las feats menos usada, la típica de tenés ventaja en escalada, ¿no? Digo, ¿a quién mierda le importa, no? Tenés más dos en otras ediciones en escalar, ¿no? Digo, nadie las tomás, pero imagínate, y quiero que se guarden este ejemplo porque yo olfateo que viene por acá, imagínate que te digan una vez por sesión, tu personaje puede encontrar una entrada por el techo, por lo que sea, a un lugar que quiera, ¿no? Tipo, una cosa así, digo, que narrativamente te diga tu personaje puede hacer tal cosa, que otros juegos la tienen. Poner el poder en manos del jugador. Creo que va por ahí muchas cosas. Es que esto les pasó con el Ranger, con el explorador al principio, que casi todas las cosas dependían del DM, y después dijeron, ah, es aburrido eso, y tuvieron que actualizarlo para que no dependa del DM y que el jugador tenga opciones. Sí, completamente de acuerdo, va por ahí. Y es el camino correcto para que el juego sea divertido. A mí me encantaría. El jugador tiene que tener opciones. Todo en su hoja tiene que ser un botón para apretar y que salga con alguna estupidez, digamos. Totalmente. Y en cuanto a las encuestas, tengo una sospecha, mi tercer. Eventualmente voy a sacar cuenta de cuántos sombreros tengo. Pero la razón por la cual se extiende la votación es porque es una encuesta totalmente voluntaria y ellos necesitan un montón de información para realmente sacar los porcentajes de aprobación de los cuales vos estabas hablando. Entonces, si no cumplen una cuota realmente útil para esos porcentajes de aprobación, tienen que extender sí o sí el tiempo para que la gente las pruebe, o por lo menos que responda, porque si no, no pueden tomar decisiones. Es así de sencillo. Todo lo que hacen va a ser, así y listo. Totalmente. Y como un amigo docente me dijo, es como cuando el docente te dice, te lo dijo hace un mes, pero te dice la semana anterior, chicos, acuérdense, la semana que viene hay que entregar el trabajo práctico. Exacto, lo mismo. ¿Cuándo lo hace la gente el trabajo práctico? Sí, el día antes. Ah, el día antes. O ese mismo mañana. Por lo menos lo haces. Absolutamente. Vos no es boludo, Wizard. Yo creo que también tiene ese efecto de, che, acuérdense, chicos, de esto. Sí. Así bueno, que buenísimo lo de las especies. Buenísimo. ¿Qué les parece lo de raza? El cambio de terminología de raza a especie. Ya era hora. Totalmente. La lástima, la única lástima que tengo es que yo creo que no se animaron a usar una palabra menos ciencia ficcional, que es como el único punto que se elevó de esto, porque Pathfinder les ganó de mano, ¿no? Eligió un término hermoso, ¿no? Como en español linaje, en inglés Ancestry, ¿no? Que es buenísimo el término, pero ya si Wizards lo tomaba iba a ser como, basta, ¿no? Digo, dejen de robarle a Pathfinder. Sí. Entonces, se ve que eligieron el especies, que era dentro de todo. De hecho, si lees este Anerta Arcana, en general la descripción es medio de Star Trek, ¿no? Digo, La manera en la que hablan de las especies, en los mundos, ¿no? Los diversos mundos que hay diferentes especies, ¿no? Digo, igual está bien. Espero que encuentren otra palabra igual, ¿eh? Porque, o sea, no es que está, como vos decís, está bien, pero es re aburrida. Podría estar mejor. Es re aburrida. Además, digamos, es medio una estupidez esto, pero la raza son cuatro letras en los dos idiomas. Mientras más corta la palabra, más fácil de aprender. Y en el caso de Pathfinder, es una palabra linda de decir. Es medio ridículo esto, lo sé. Pero especie, queda raro, que es como vos decís, por eso se siente ciencia ficción, porque no pega en el fantasía medieval. Además, hay una cuestión de todo lo construido alrededor. Yo me imaginé de repente, ¿cómo dirían rasgo racial? Rasgo especial. No suena especial. No, pero rango ancestral sí queda re lindo. Claro. A mí lo que me pasó es lo siguiente. Primero que nada, obviamente somos tres tipos blancos hablando de algo que tiene que ver con una problemática de la cual no somos afectados como víctimas directamente. Lo cual es algo que nos pone en una perspectiva al menos más alejada que a muchas otras personas. Pero más allá de eso, y entiendo que los tres entendemos la importancia del cambio. Coincido con que especie suena mucho más a ciencia ficción, con que especie... Un análisis que vi hoy que me pareció bastante interesante de Dale Kingsmill, una australiana que trabaja en Eldritch Lorecast, que es un podcast interesante. Es genial eso. Es semanal, sale los miércoles también al mediodía nuestro, de Argentina.
Y ella mencionaba algo que era, me pareció que no lo había escuchado en otro lado. Si bien abordás el problema de no usar la palabra raza, estás cayendo en una misma problemática, que es biologizar algo que si bien tiene mucho de lo biológico, porque son criaturas humanoides de distintas especies justamente, hay algo ahí que es seguir marcando que la diferencia central es la biológica. No sé, había una discusión muy interesante que trajo ella. Y a mí eso lo dejo para que lo chusmeen. Si les interesa, es el Eldritch Lorecast de hoy, en donde lo habló. Eldritch Lorecast. Lo buscan en YouTube y aparece. Igual es como vos dijiste. A mí la No palabra van. No, ideal, para mí la palabra ideal es criatura. Y el problema es que ya está en otro lado. Pero criatura es una palabra que etimológicamente lleva a una situación de seres creados. Es una palabra que tiene una raigambre religiosa. me gusta que tengas una palabra. Yo voy a tratar de pensar alguna. Y lo desafío a Fede a pensar otra. O sea, tema es que habría que cambiar mucha nomenclatura de todo el juego porque hay Nah, muchas, sí. muchos usos para la palabra criatura en este juego. Elegí tu Pero para mí es la coso. idea. Elegí tu coso. ¿Qué coso soy? ¿Qué coso el chiquitito del ¿Qué enano? cosa? Igual es como vos dijiste. Lo bueno es que no van a volver a raza. Súper importante. No firmaron. Pero están buscándote un camino un poco más accesible, digamos. Está bien. Sí. Y va a haber encuesta en función de este punto específico para que haya una construcción colectiva para el futuro de lo que es de idea y Sarasa. Está bien, está bien. Así que para mí va por el buen camino en ese sentido. Sí. Bien. Vamos con una cosilla que voy a mencionar, no me parece que sea necesario desarrollarla, que es otra noticia que apareció, que es E1, E1, no, E1 es la productora audiovisual de Hasbro. Hasbro es dueña de E1. Actualmente es dueña de E1 y es la productora desde la cual están haciendo la película Honor entre ladrones, que se estrena el año que viene, el 31 de marzo. ¿No? ¿El 31 de marzo? ¿Por qué sobre ladrones? ¿Por qué sobre ladrones? Bueno, Es mi problema principal con la película. 3 meses, sobre la chicos, peli ¿eh? hay dos noticias interesantes, que es que acaba de salir en estos días un nuevo tráiler con un detrás de cámara, con actores y Ah, no lo personas vi. hablando al respecto. Es muy interesante. En el YouTube de Paramount Pictures México está con subtítulos en español. Okay. Y que salió el póster oficial, que está re lindo, mostrando un montón de gente. Y me parece que como el sucesor que va a quedar del póster fallido que tenía arte de Pathfinder en vez de Dungeons and Dragons. A gente que no conoce algo tan específico. Qué Pero bien. bueno, más allá de eso. O sí, pero y le pifió, qué sé yo, no voy a andar asumiendo. Pero bueno, más allá de eso, Hasbro decidió poner a la venta la productora E1. Poner a la venta no significa que ya lo están vendiendo, sino que anunciaron que Es había gente exactamente interesada. eso que significa. ¿Eh? Si vos ponés algo a la venta, lo estás vendiendo, pues. Claro, pero no está. Claro, pero todavía no está vendido. Ah, Y plantearon que no. La idea no es desprenderse del todo, sino mantener una porción para poder desarrollar justamente todas sus IPs, sus propiedades intelectuales dentro de Iwan, pero no ser dueños de la totalidad de Iwan. esto suena a aguantar el porcentaje de pocas ventas que tuvieron, digamos. Será lo que será. Igual es un proceso que todavía ni nadie está comprándolo y cuando alguien lo empieza a comprar va a durar un tiempo la cuestión. Así que anunciaron simplemente la intención de venta. Eso no quería dejar de mencionarlo. Otra cosa que se discutió mucho y que tiene todo que ver con OneD&D y es lo anteúltimo que quiero nombrar antes de ir de lleno al tema es el OGL y SRD. OGL and SRD. Open Gaming License, licencia de juego abierta, y el System Reference Document, documento de referencia del sistema. ¿Qué son estas dos cosas?
La Open Gaming License es una licencia que existe y que es irrevocable, digamos, hoy día. No, no es que es propiedad de Dungeons & Dragons la licencia. Es una licencia que está lanzada y ya esa licencia habilita legalmente a que la gente pueda usar libremente y sin miedo a represalias cierto contenido de Dungeons & Dragons. Ese contenido que se puede usar es el que está manifiesto en el SRD. System Reference Document, el documento de referencia de sistema, que incluye todas las especies, razas, en este caso, porque aparecen como razas, del manual de jugador, no sé si todas o la mayoría, creo que están todas las clases con al menos una subclase, creo que están, bueno, un montón de cosas básicas del juego, cosas que aparecen en el manual de jugador, cosas que aparecen en el manual de master y cosas que aparecen y monstruos del manual de monstruos. La gran duda que está viendo y que se manifestó mucho este mes es si va a haber una Open Gaming License, una licencia como esta que está vigente para quinta edición, si va a haber una de esas para lo que será OneD&D. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas, mucha gente, muchos productores que basan sus productos en esto, que basan su empresa en hacer productos en torno a la marca Dungeons & Dragons. Hay algunas muy grandes, como Kobold Press, que, por ejemplo, tiene un Tome of Beasts que está siendo traducido por No Solo Roll en España. Todo esto no podría suceder si no existiera esa licencia. Y Dungeons & Dragons, en los últimos años, es decir, desde que está la quinta edición, tiene esto vigente y se generó muchísimo contenido. Muchísimo contenido que hubiera sido imposible para Dungeons & Dragons oficial generar por sí mismo. Por el volumen, por la diversidad, por todo. Con esto no estoy queriendo hacer una oda a ni una alegoría, sino como sucede esto. Y toda esta gente que produce desde este lugar tiene mucha necesidad de saber si va a haber algo similar para la próxima iteración de Dungeons & Dragons. Y hasta ahora no había una respuesta oficial. La gente de comicbook.com les mandó un mensaje y Wizards of the Coast contestó con lo que yo entendí como, y esta es mi interpretación, una declaración de intenciones. Bueno, dijeron, estamos proyectando actualizar como hasta hoy estuvo siendo actualizada cada edición la licencia de juego. Eso va a ser algo que suceda, que estamos pensando para OneD&D. Pero todavía es muy temprano para hacer nada al respecto. Esto es una respuesta que tranquiliza, pero que deja mucho, mucho que a la imaginación. Sí. Pero más que nada, igual es una respuesta. Igual no sabemos. Puede ser que sea una licencia que solo te habilite a producir dentro de D&D Beyond, digamos. Puede ser cualquier cosa lo que hagan. Igual. Puede ser súper piola, súper abiertísimo, como puede ser algo que te restrinja un montón. Entonces, no sabemos qué va a ser. Por lo pronto, sabemos que sí va a ser, digamos. Es algo que están proyectando que suceda, la licencia. El tema es, bueno, qué tanto habilite a terceros a producir contenido. De esto, yo creo que este es un tema súper importante, aunque no lo parezca. Digo, es otro de los temas que yo digo, prestemos la atención. Porque fue parte del fiasco de cuarta edición, de lo que verdaderamente hinchó mucho las pelotas de cuarta edición, que ahora con el tiempo quedó. Viste que siempre decimos que cuarta edición fue como medio un meme de D&D, ¿no? Ya es hasta un meme medio joderla. Pero uno de los grandes éxitos de tres, la edición 3 y 3.5 de D&D fue la OGL. Como vos dijiste bien ahí, Puel. Esto de decir, todas las mecánicas de D&D, todas las frases que usamos para describir las mecánicas, ¿no? Las pueden usar, chicos, tipo, hagan lo que quieran con este sistema, ¿no? Con el sistema que en ese momento se llamaba el sistema de 20, hasta tenía un logo, ¿no? Hagan lo que quieran. No toquen lo que se llama nuestra identidad de producto. No pueden usar beholders, no pueden usar illicits, ¿no? Digo, los mind flayers, los azotamentes. No pueden usar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero todo el resto, hagan lo que se les cante, ¿no? Y esto es una interpretación inteligente de Wizards, porque acá, perdón, me sale el abogado de adentro. Los procesos, las mecánicas de juego, no son registrables como propiedad intelectual. Yo no puedo, ninguna empresa puede decir que es propiedad intelectual el agarrar un D20, sumarle un número
y en base al resultado decir que en un juego pasa tal cosa. Eso no es registrable como propiedad intelectual. Wizards, que sabía que si no abría la puerta a ellos, lo iban a hacer por izquierda, dijo, no, lo vamos a hacer de una forma controlada, y fue un éxito rotundo, a tal punto que les salió el tiro por la culata, y creo que no les gustó en su momento, que cuando cuarta edición fracasa en ventas, porque queda segunda en ventas de juego de rol durante 4 años seguidos, ¿qué juego queda primero? Pathfinder, juego creado con la OGL, ¿no? Sí, la licencia esta de 3.5. De hecho, si vos agarrás cualquier manual de Pathfinder primera edición, las últimas dos páginas dicen OGL, Wizards of the Coast, dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿no? Digo, qué terrible que tu competidor tenga tu nombre y tu licencia, ¿no? Qué bueno, ¿no? En algún punto, pero qué terrible que te lo nombre. En cuarta edición lo restringe un montón y calienta un montón de publicadores de contenido. Algunos ya no son relevantes, pero Cobalt Press estaba por ahí empezando. Paizo en ese momento jugaba a dos puntas, sacaba cosas para D&D, sacaba cosas propias. Actualmente publica Pathfinder. Claro, Paizo, que es la que ahora publica Pathfinder y la que explotó con Pathfinder y que ahora volvió a publicar de D&D, porque D&D volvió a ser con quinta edición muy libre el sistema, pero te juega a dos puntas. Te dice, ¿querés publicar por tu lado? Tenés una OGL. No me toques la identidad de Wizards. ¿Querés usar la identidad de Wizards? ¿Querés usar sus personajes, los Beholders, los Azotamentes, Faerun, Eberron, Andal DM's Guild, ¿no? Digo, ahí tienen su licencia 2. Muy inteligente Wizards. Digo, ahora juega a dos puntos. Te dice, ¿querés publicar esto? Vení por acá. ¿Querés publicar de otra manera? Estas son las reglas de juego. Yo no creo que se jueguen, porque sería mala prensa al divino botón, en definitiva, ¿no? A hacer algo súper cerrado. Yo creo que a lo sumo van a mantener este esquema doble de ¿quieren usar la propiedad intelectual de Wizards? Perfecto, es por acá. Es con el DM's Guild, es con D&D Beyond, es con lo que sea que lo digan, pero es por acá. ¿Quieren hacer algo genérico? Vayan por acá. Ojo que no es el mismo nivel, pero, de ventas digo, hay juegos basados en la OGL de quinta edición. El Resurgir del Dragón, publicado por No Solo Roll, juego súper vendido en España y muy bien vendido en Latinoamérica, quizás no en Argentina, pero en Latinoamérica en general, es un juego que es quinta edición en todo menos el nombre, ¿no? Digo, de D&D. Hay una versión también de basada en El Señor de los Anillos que también tuvo bastante éxito, ¿no? Digo, es ha tenido un éxito. Sí, porque, digamos, quinta, 5E, que es el logo que representa esto, yo lo he leído como un motor de juego. Y es realmente, es un motor de juego súper versátil. Hay gente, hace un tiempo escuché, no, más allá de, no sé si coincido, pero un chabón decía, el motor de juego de quinta es espectacular para escenarios como estelares, como Spelljammer o todo lo que es Starfinder o lo que sea, que usa otro sistema, ¿no? Pero y no tanto para fantasía. Bueno, esa era una opinión de ese tipo. Pero más allá de eso, hay esa diversidad de opiniones. Y está esto, está bueno poder pensar esto. D&D es un juego que tiene un motor de juego, como los videojuegos, pero en este caso un set de reglas, que puede ser usado para generar otros juegos. Y lo es, efectivamente sucede. Y está buenísimo. Quiero agregar, amigo. Además, algo a rescatar también es que, sobre todo en el último tiempo, Wizards estuvo contratando a creadores de contenido para publicitar sus juegos. Gente que ha trabajado con otros creadores que promovían otros manuales, etc. Entonces, ya creo, digamos, que un toque dependen de ellos en cierto punto. Porque ellos no pueden sacar todos los manuales que al estilo Magic, digamos, que sacan una carta por día. Pero todos los manuales que sacan los creadores de contenido necesitan el manual de jugador, necesitan el manual del DM, necesitan los manuales básicos para poder ser usados. O por lo menos conocimiento o mínimo, digamos, el D&D Beyond con el manual. Entonces, simplemente, digamos, la respuesta de ellos fue la única que podían dar. Chicos, no hay nada seguro porque no estamos en ninguna posición de decirles nada en ningún momento. Cuando tengamos las cosas, se las vamos a decir y listo.
En resumidas palabras, les conviene que la gente saque el libro de D&D. Así de sencillo. Porque es publicidad gratis también. El tema es que ellos lo vean con esa misma claridad. Como este programa, digamos, en publicidad gratis. Constante. Bueno, una última cosa que digo antes de ir a eso. Gente, hay un nuevo segmento en ¿qué es Dungeons and Dragons? En la página oficial de Dungeons and Dragons en inglés. Que es recursos. Y está bastante piola. Vos cuando vas a la sección ¿qué es D&D? O D&D para jugadores, para DMs, para escuelas, digamos ese segmento del cual hablamos hace unos meses, hay uno nuevo que se llama recursos y es re interesante. Y hubo una reformulación de algunas partes y en el de, creo que es en el de jugadores, hay una pantalla super piola con la que podés interactuar para entender qué es cada sección de la hoja de jugador, cómo se lee un perfil de monstruo. Es muy interesante. Les quería comentar eso. Y nada, salió este Unearth Arcana. Hablamos de todas las cuestiones más periféricas en torno a la Unearth Arcana. Pero en particular, ¿leyeron algo de eso? ¿Qué les pareció la nueva forma de la clase de clérigo? A mí me gustó, algo que me gustó mucho, digo, fue el... Son detalles. ¿Cómo se llama? A ver, espera, que lo tengo acá abierto. Esto de que pueden elegir... La orden. La orden, sí. Es buenísimo. Me encantó la orden sagrada, Holy Order, a partir del segundo nivel. Y la pueden, y pueden elegir una segunda a partir de no sé qué nivel, creo que nivel 10 o algo así. Y está buenísimo, sirve como para orientar cómo, qué facilidades va a tener. Si va a ser un protector, entonces va a estar al frente con armadura, con competencia en armas y armadura mejores. O un scholar, un académico o un taumaturgo. Me pareció que está bueno. Es algo que me encanta. Me gustan algunas clases marciales. Toda esa dinámica me parece que la copiaron de ahí. Y me gustó. Y lo otro que tengo sentimientos encontrados es la estandarización de la subclase a nivel 3. Tengo sentimientos encontrados porque, por un lado, lo siento como una estandarización que justamente lo que hace es perjudicar lo único, lo diverso que son las clases entre sí. Para mí, digo, es una forma de pensarlo, como que todas a nivel 3 ganan su subclase. Bueno, para mí es discutible. Yo no me hago tanto problema con, ay, ¿cómo vas a ser clérigo y no tener tu dominio desde nivel 1? ¿A quién adorás? Bueno, es una cuestión más narrativa esa. No hay ningún problema en que los primeros dos niveles de clérigo adores exactamente al mismo que vas a estar adorando a nivel 3, que te va a dar más poderes porque sos mucho más vos estás pidiendo clase de prestigio, pues. Vos estás acá diciendo que vuelvan a clase de prestigio. Estoy de acuerdo, es verdad, que vuelvan. No, bueno, pero mi crítica es, o sea, mi crítica no, lo que me hace ruido es eso, es que es una estandarización, todas las clases de nivel 3 ganan su clase, que no me cierra, no me gusta, siento que le quita. Sin embargo, el criterio con el que lo están haciendo, coincido de pe a pa. Me parece que es un montón tirarle a alguien que esté iniciando a jugar a que se haga su primer personaje y decirle, ah, ¿querés hacer este tipo de cosas? Bueno, clérigo es una clase que te vendría bárbaro. Revisate las 40 subclases que hay para elegir con cuál vas a empezar a nivel 3. ¡Dale! ¡Es mucho! Bueno, pero el es tema... Mucho. Y hay gente que responde, ah, bueno, no estás haciendo eso, pero le haces elegir una dote a nivel 1. Bueno, las dotes son algo mucho más breve, de nivel 1 no son 30 millones, es otra cosa. Esa es mi cuestión con esto. Este es un juego donde se toman decisiones. Sí. En algún momento la persona que está en la mesa, cualquiera de ellas, va a tener que decir quiero A, B o C. Sí, a veces tenés que esforzarte un poco. El tema de la subclase nivel 3 es una cuestión únicamente de diseño de juego. Porque conseguir la subclase se siente copado.
Es simplemente así. Pero transportándote a la persona que, digamos, que está jugando D&D por primera vez, llegar a nivel 3 y decir, wow, empieza mi camino como asesino, empieza mi camino como campeón de batalla. Pero lo que pasa también es que vos empezás tu camino como campeón de batalla y tu compañero empieza su camino como clérigo de la vida. Juntitos van ahí en la party. Entonces ese sentimiento creo que es sumamente importante y es la razón por la cual todos ganan su clase al mismo tiempo. Por otro lado, las clases de prestigio van a tener requisitos y ahí para mí van a ser diferentes. Vos sabés que me gusta mucho lo que dijiste, León. Estoy muy de acuerdo con esto. Es estandarización, estamos de acuerdo. Sí, ¿no? Y me parece bien, la defiendo a muerte. ¿Y sabés que vos dijiste algo? Que te voy a repolemizar, León. Repolemizar, Porque esta edición, One D&D, ¿no? Esta edición te está diciendo a vos, León, en algo que dijiste, ¿sabes qué? Yo creo que eso te lo debato. Vos dijiste, hay que tomar decisiones, sí, ¿no? Este es el primer, estos Nerd Arcana que estamos viendo, ya llevamos tres, es la primera edición de D&D donde primero te dicen, te dan sets de cosas para elegir. Por ejemplo, hechizos. En este Nerd Arcana te dice, ¿sos clérigo? Nivel 1. Tenés estos hechizos, si querés elegir otros. Pero dice, o sea, literalmente al jugador principiante te dicen, no pensés, tenés estos hechizos y si querés, elegite otros hechizos. Eso me parece clave. Eso me parece. A mí me gusta un montón, Me totalmente, gusta un montón. Sumamente importante. Mirá. Y están diciéndole al jugador principiante, no te abrumes. Tipo, ¿vos querés armar un clérigo? Exacto. Tenés esta ropita, tenés esto y tenés estos hechizos. Jugá. Y después, si querés, cambia todo. Eso es exactamente lo que le tenés que dar a la persona que recién empieza. Así de sencillo. Sí, pero ahí le pongo un pero de otra, un análisis que vi y con el cual coincido. Lo digo para no hacerme propias palabras ajenas, ¿no? Que por favor pongan esas opciones como de, bueno, si querés simplificar, elegí esto. Que lo pongan después de darte las opciones. Es decir, vos podés elegir tales conjuros de salas, y después de decir eso, decir, y si querés hacer una selección rápida, podés tomar esto y esto. Que no sea al revés. Mirá, digamos, como clérigo podés empezar con esta lista de conjuros. Y si no, podés elegir. Hoy es al revés. Voy a hacer hoy es al contrario que es importante. Voy a hacer una tangente. El mejor, el manual mejor estructurado que leí este año, de todos los absurdos, la cantidad absurda de manuales que leí, fue Cyberpunk. El cual te da tres opciones de creación de personaje. Una te dice, si no tenés ganas de pensar, estos son los números que van. La segunda te dice, si querés tipo elegir algunas cosas, son estos. Y la última te dice, si querés elegir todo, hacé todo este proceso. Están ordenadas de esa manera y es excelente. Para mí es importante que el jugador nuevo sea el primero que lea la página y dice, che, yo recién arranco, quiero hacer esto así. Y que después diga, ¿sabes qué? Ahora que ya juego un par de sesiones, me gustaría profundizar un poco más y ver la página siguiente a ver qué pasa. Para mí está bien hecho eso. Hoy, para esto que decías, Puel, ¿no? Digo, para ver cómo está hoy, que entiendo que es al contrario de lo que a vos te gustaría, pero confírmamelo. Y para hablar sobre seguro, ¿no? Digo, hoy el Nerd Arcana dice, como uno de los rasgos de clase del clérigo, hechizos preparados, ¿no? Estoy traduciendo al vuelo, perdón, ¿no? Tenés los siguientes hechizos preparados: curar heridas, llama sagrada, escudo de fe, perdonar a los, o sea, salvar a los moribundos y taumaturgia. Alternativamente, ¿no? O como alternativa sería mejor, podés preparar tres hechizos de nivel 0, también conocidos como cantrips, trucos, y dos hechizos de primer nivel de tu elección, ¿no? O sea, hoy en día te dicen, ¿tenés esto? O sea, el default es el pack preparado. Claro. Y la opción secundaria es el armate tu propio combo. Hoy es así la Nerd Arcana. Hay que ver cómo lo toman, ¿eh? Esto seguramente lo preguntan. Yo no hice la encuesta todavía, no sé si alguno la hizo. Sea ese. Pero, sin, digamos, igual no tengo una posición tomada, porque la verdad que me parece que está bueno. Que soy novato y lo primero que leo sea eso, calma, tranquiliza. Si está bien estructurado, igual está bueno plantear muy brevemente. Tenés la posibilidad de personalizar la selección de conjuros. Pero también podés tomar estos. Digo, no es mucho y no te mamea tanto como decir. Vos podés hacer todo esto de celular o tomar estos. Mirá, tengo una pregunta de Fede como para esto.
Vos, Fede, vas a hacer eventos presenciales. Sí. Tenés que crear personajes prefabricados. Sí. Esto es sumamente útil para hacer eso. Yo te iba a hacer ese comentario. Yo creo que si me preguntabas hace un año qué prefería, yo te hubiera dado la respuesta de que para mí me parece bien que haya un pack preparado, pre-preparado, si vale la palabra, pero que debería estar después del menú. No digo, tipo, acá tenés el menú y si no querés pensar, acá te damos lo que recomendamos. Hoy, si soy sincero, si me decís qué me serviría más si yo quiero introducir gente al juego, yo te diría, no, al revés. Digo, el jugador que quiere ir más allá ya tiene el drive, ya tiene la voluntad de leer un poquito más e ir al menú de opciones. El jugador que recién agarra un manual por primera vez o la clase esa por primera vez y está abrumado, ¿no? Y dice, uff, che, ¿esta clase será fácil o difícil de jugar? Yo hoy te digo, hoy yo prefiero que me digan primero, agarra esto y si querés, agarra otra cosa. Entonces yo admito que esto mismo hace un año, sin la experiencia de las partidas con muchos principiantes, te hubiera dicho lo contrario a lo que te digo ahora. Que no sé si es mejor o peor, ¿eh? Digo, sencillamente mi opinión cambió respecto a eso. Habrá que ver cómo lo toma la comunidad y cómo le sirve a los jugadores nuevos. Yo estoy re de acuerdo en cómo está así. Como lo dije, me parece sumamente útil acelerar el proceso para la gente nueva. Porque la gente que ya juega ya sabe que puede elegir. Se va a saltar esta parte. Va a ir derecho a los hechizos. Claro, pero está formando a los que van a saber cómo se juega. Y el tema es, ¿quedará como lo estándar? Lo actualmente estándar, que es uno elige todo, o quedará como lo estándar la preselección. Después igual, son minucias. Sí. Son cuestiones de diseño, tampoco me voy a hacer una locura. Un detalle que me encantó de la Nerf Arcana es la reversión del cantrip del truco resistencia. Ah, lo vi. Hicieron lo mismo, la misma dinámica que con la reversión de Guidance, guía. Que es básicamente, es una reacción, cada vez que ves a alguien que falla, en este caso con resistencia, que falla una tirada de salvación, con esta reacción puedes hacerle que añada un D4. Eso está buenísimo. Es excelente, excelente diseño porque importa en la mesa. Sí. Claro, era inútil el truco. Las reacciones eran inútiles. Las reacciones, tenías 4 o 5 reacciones como mucho realmente útiles. Ahora hay un montón. De hecho, Lordi me estaba contando que Guidance lo leyeron acá y lo empezaron a aplicar. Tipo, dijeron, esto es el estándar ahora. Porque está perfecto. Guidance, hay un problema que escuché hace un rato, justamente en una Nerd Immersion, que contaba justamente, están usando estas cosas y tiene algunas devoluciones y las compartía. Justamente Guidance, la regla del nuevo conjuro dice, cuando fallas una tirada de habilidad, podés usar esta reacción. Sí. Hay muchas situaciones en las cuales el DM, si se ve forzado a decir fallaste, te está revelando mucho más de lo que quería revelar. Por ejemplo, hacía una tirada de percepción. Cuando es gradual, ¿cómo lo medís? Y si sacás un 10, percibís estas cosas. No fallaste. Pero si sacabas un 20, percibís todas estas otras. Si sacabas 25, todas. Entonces, ¿cuál es la vara? Tiren percepción. Me pasa eso ahora con el personaje de Bachi. Es una maga cronomante que tiene una habilidad que dice que si alguien falla, ella puede forzar la tirada de nuevo. Y me encontré con esta situación de tener que decirle si falló o no, o claro, tuvo éxito. Realmente me parece que es un momento tan importante eso en la historia y desde un punto de vista, perdón, desde un punto, sales de un lugar tan específico que, por ejemplo, en el caso de los cronomantes, está bien que entiendan, digamos, cuando falla. Claro. Y en el caso de Adams, digamos, como que ven el resultado de la secuencia. Claro. Y hacen como un retroceso mini en el tiempo, digamos, como que narrativamente hasta cierra. Bueno, al ser una reacción, Guidance, no creo que influya tanto en la narrativa. O sea, tiene sentido si es una reacción. Porque el otro está por dar un golpe y vos ves cómo
le está agarrando por medio metro y decís, che, no, para el costado. Ah. Bueno, lo esperable es que hagan con True Strike, golpe verdadero, la misma dinámica para lo que van a ser los ataques. Uy, va a ser útil, golpe verdadero. Es lo esperable, la figura especula, sí. ¿No? Son las tres patas. Sí. O sea, bueno, la polémica con Guidance para mí está ahí. Digamos, es una cuestión que tiene que resolver el DM, se tiene que charlar en la mesa. Ahí hay una cuestión de matices a resolver. Creo que va a ser más profunda la polémica. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que esta edición ya le he visto en varias cosas que está pretendiendo, y me parece muy bien, pero es cambio de paradigma de juego, ¿eh? Está pretendiendo que el DM diga la inmensa mayoría de las dificultades que no todas las mesas están acostumbradas a hacerlos, ¿no? Digo, no va a ser haceme una tirada de percepción, ¿no? Porque percepción justo es una que maneja información secreta, sería como medio de la excepción, ¿no? Pero digo, no va a ser haceme una tirada de historia, sino va a ser haceme una tirada de historia de dificultad 15, ¿no? Creo que está apuntando a eso. Yo creo que lo vamos a ver más profundizado. Lo guardo ahí porque todavía está como muy verde el asunto, sí, pero acordémonos de esto porque yo creo que va en esa dirección de jugar con esto a ver si la comunidad lo acepta o no. De que el DM blanquee muchas dificultades. A tal punto que cuando en, no sé si el anterior o el primero, hablan de las tiradas y hablan de las dificultades, casi que ponen como, no como recomendación, sino como regla general, que la dificultad de todas las tiradas es 15, prácticamente, por la manera en la que está escrito. Y que como excepción el DM puede bajarlas o subirlas si le parece apropiado por alguna cosa que esté sucediendo. Pero es como que dicen, casi como para que el jugador ya tenga como el feeling de cuándo le puede convenir o no tirar esto. Es un buen tema que trajiste, porque para mí vamos a seguir viéndolo esta discusión, pero más macro, no en estos hechizos en particular. Estoy de acuerdo. De todas maneras, en algún punto hay momentos donde los jugadores adivinan los números, qué sé yo. Sí, che, siempre. Saco 14, ¿pega? No. Yo saqué 15, ¿pega? Sí. Ah, listo. Tiene 15. Sí, y ahí ya no escote nada. No suelo ocultar la CA, digamos, como que... No, la CA es... Sí, es tal cual lo acabas de decir, uh-huh. Digamos. Gente, si le quieren pegar a Vecna, ya saben que su CA es tal. Digamos, punto. Como sí. DM de mucho tiempo, estoy recontra a favor de los cambios. Me molesta mucho que me hagan trabajar más. Totalmente. Yo quiero que le den poder a los jugadores. Sí, en gran parte porque me libera a mí de cosas para hacer y me puedo concentrar en lo que me gusta. Sí. O sea, qué mejor, digo, esta boludez, ¿no? Digo, uno siempre quiere que los jugadores no brillen sus personajes. Si vos me das si un jugador mío elige la dote de tenés ventaja al escalar, ¿no? Porque quiere que su personaje sea un escalador de la puta madre. Yo digo, qué cagada, porque yo como DM tengo que ponerme a pensar cada vez que pienso algo de la historia, cómo puedo hacer brillar a este personaje que es un gran escalador. Por poner cualquier ejemplo, digo, pasa con cualquier personaje con mil cosas. Si le dan, digo, una dote que dice, una vez por sesión vos podés entrar a un lugar en vez de por la puerta principal, por una ventana o entrada similar no convencional y traer a otro personaje, qué bien. Tipo, qué bien que el jugador me diga, ¿sabes qué? Esta sesión yo uso esto. Y yo decir... Fantástico, tipo, vamos por ahí, no pensé nada. Le dieron todo el poder a él, y yo como máster, contentísimo. Es otro paradigma de juego, digo, hay que ver si se lo bancan todos. Pero yo quiero que me saquen trabajo como máster. Que, pero sí, perdón, que robamos un montón de tiempo con esto. Dale, dale. No. Una cosa, algo que me gustaría señalar en este Nerd Arcana es que al principio del glosario de reglas tiene un cuadrito en el que aclara cuáles de las reglas mencionadas o de las propiedades o de lo mencionado en el glosario están siendo modificaciones a las presentadas previamente o son nuevas en los Unearth Arcana. Y esto me parece está buenísimo porque el glosario de reglas es un compendio que siempre se va a estar ampliando. Entonces, saber en qué poner el ojo y en qué ya lo leíste en los últimos dos, en este caso, es algo que facilita un montón. Así que gracias por tener ese gesto para con quienes estamos haciendo las revisiones. Un detalle que... Una de las cosas que cambiaron... Tres cosas que cambiaron que fueron como bastante nombradas son... La
la influencia, la habilidad de influenciar en... ¿Cómo se llama? A ver. La acción influenciar, que fue bastante polémica la primera vez que se presentó. Como que de repente podía yo hacer que Vecna no me ataque si tiraba bien. Si tiraba un 25. Bueno, acá hicieron una añadidura que es que básicamente la dificultad incrementa en base a no solo a la predisposición del NPC o monstruo, digamos, si es amigable, neutral u hostil, sino también a su inteligencia. Y eso es algo importante. Acá estoy viendo la acción seducir de 3.5, versión quinta edición. Y diplomacia, la tirada sí. De diplomacia, sí, es sí, tal sí. Cual, tal cual, sí, sí, sí es sí, una sí. Vuelta, y Pathfinder segunda edición lo tiene casi idéntico, no estoy jodiendo, o sea, a veces lo digo en joda, no voy a negar que chicaneo, pero lo tiene casi idéntico a lo que está contando Puel, en segunda edición de Pathfinder, todos los skills están pensados desde esto que decíamos de tocar un botoncito, lo que decías vos, León, que me encanta la frase de ponerle botoncitos en la hoja de personaje, bueno, están haciendo esto que me parece fantástico, me parece re bueno esto. Uh-huh. Otro cambio que hicieron es en el descanso prolongado, que yo lo que entiendo es que el gran cambio es no podés volver a tomar un descanso prolongado hasta que hayan pasado 16 horas, lo cual me parece cualquiera, digamos, o sea, es como yo demasiado... Yo voy a dormir toda la siesta que quiera, corriendo toda una hora, como que es rarísimo, y especificaron cuándo se corta el descanso, haciendo qué... Y si sucede tal o cual cosa, pero después por lo demás es lo mismo. Son 8 horas de descanso, de los cuales 6 hay que dormir, y 2 son de actividades livianas. El gran cambio para mí es lo de las 16 horas. Otra cosa que un poquito es la propiedad ligera de las armas ligeras, que no veo un gran cambio, es como una aclaración en cómo está escrito. Pero una de las que fue bien polémicas fue el cambio del conjuro arma espiritual, del cual me gustó el criterio que usaron, pero la verdad que me encanta que no tenga concentración. En esta reversión tiene dos grandes cambios. Que fuera es la concentración. El conjuro de concentración. Y el otro gran cambio es que ahora es por cada nivel añadido extra al nivel 2, hace un D8 más de daño. Antes era cada 2. Entonces... para que haga daño extra tenías que lanzarlo o a 4, o a 6, o a 8. Ahora es cada nivel. Entonces, tiene una gradualidad mayor en cómo hace daño. Depende del conjuro, el espacio de conjuro que uses. Pero es de concentración. Y la explicación que dieron para que sea de concentración es que el criterio no solo es el nivel de poder del conjuro a la hora de elegir cuál tiene concentración como propiedad, sino también qué tanto... puede llegar a demorar o poner filtros y cosas que demoran a la hora de jugarlo. Entonces, de repente, lo que ellos estaban planteando es que arma espiritual es algo que añade una acción más en cada turno a la hora de jugar. Y que no tenga concentración significa que además de eso tenías la posibilidad de tirar otra cosa de concentración que también añada algo más al turno, y era algo que acumulativamente terminaba alentizando un combate. Ese es otro criterio que estaban usando, y por ese criterio pusieron concentración en este conjuro, y la verdad que coincido con ese criterio, independientemente de que en mis partidas la verdad no me pareció tan significativa esa situación. Como que es muy... ¡ah, y pego! ¡Punto! ¡Ya está! No es un gran... no es un mal criterio. Para mí, no fueron por el camino divertido de... Cada slot que gastes arriba de 3 es otro arma. En vez de incrementar el daño del arma, hacer otra arma que pegue lo mismo, digamos, y invocás tipo masas, así... No, eso de 3.5, todo lo que es convocar cosas, es un dolor de huevos. Las batallas de nivel 17, 18 eran tipo, eran... si alguna vez se preguntaron cómo hubiera sido una guerra en Pokémon, bueno, es así. Sí, sí. Es una buena devolución para hacerles cuando salga la encuesta, pero bueno, no es lo que vamos hoy a hacer.
Bueno, de las especies nuevas, para mí el gran destacado del Dragonborn es que puedan elegir que el ataque de aliento sea o en cono o en línea. Me parece una gran adición. Lo de las alas espectrales que pueden invocar una vez cada tanto tiempo, es raro que sean espectrales. Podrían haber sido atrofiadas, ponele. Alas atrofiadas que cada tanto podés hacer un gran esfuerzo, que son parte de tu linaje dracónico, pero bueno. Más allá de eso, que es muy narrativo. Siento que lo de las alas de Dragonborn va a ser como lo de la cola de Dragonborn. A nadie le va a importar lo que va a decir el manual. Los Dragonborn tienen cola, digamos. Y a nadie le va a importar que el manual diga que son espectrales. Son alas de verdad. Y de los Ardling hicieron algo que me encantó, que es lo que yo quería que suceda, y evidentemente muchos, que es los Ardling cuando fueron presentados por primera vez eran una especie con características más que nada celestiales, que también tenían características antropomórficas, animales antropomórficos, es decir, podían tener una imagen como de perros humanoides, osos, aves, distintas cosas. Evidentemente, desde las devoluciones, y lo que yo mismo opino, es ya hay una especie que se enfoca en ser descendiente celestial, y son los Azimar. Que digamos como la contraparte de los Tiefling. No era necesario que el Ardling sea celestial. Pero sí es muy bueno incluir la posibilidad de ser cualquier animal que se te cante humanoide. Es algo que mucha gente disfruta. Y yo lo re disfrutaba. Hay gente que dice, ¿cómo no hay una raza de perros? Bueno. Humanoides. Por favor. Por eso salieron gatos, los Ardling. Hay perros. Por así eso salieron los Arlin, porque si no te van a sacar. Sale campaña de Golden Retriever. Sí. Carpincho paladín. Sí. ¡Carpinchos humanoides, gente! ¡Carpinchos humanoides! El tema es que, o sea, no es tan terrible, porque ahora puede venir una persona y decir, yo quiero ser un moco. Es verdad. Y bueno, dale. No solo voy a ser un moco, voy a ser un moco paladín. Podés. Tu respuesta es, hecho, espero que sea buenísimo. Sería completamente legal que un jugador sea un caracol y el otro su moco. No, maravilloso. Ay, Dios. Y el humano, token, que es un guerrero, digamos, que es el aburrido del grupo. Que monta en el caracol. Sí. Que a él lo mandan a hablar. Excelente. Y yo pregunto, en el caracol humanoide, ¿la caparazón sería en la espalda o sería de sombrero? El caparazón le puedes hacer que juegue un turtle igual. Sí. Lo agregas como otro jugador. Pero es interesante lo que decís. Como la pregunta de las corbatas de los dinosaurios cuello largo. ¿Dónde va? ¿Acá cerca de la cabeza? Cerca del cuello de la base. Una cosa copada de los Arling que es que una de las opciones o algunas de las que están ahí son dinosaurios. Eso sí. Está re bien. Me pareció igual medio. Bueno, pero. Son celestiales, pueden ser lo que quieran. Por eso está la palabra celestial. Totalmente. Sí. Y no abandonaron al 100% su rasgo celestial, eso sí. Pero la verdad que me parece que está mucho mejor balanceado ahora. Está mucho mejor. Sí. Bueno. ¿Algo más que quieran decir de Wild D&D, el último? ¿Sabes qué? Muy cortito. Está quedando pendiente Dragonlance, que tampoco hay una super guasada que decir, aunque si pudiéramos, podríamos, si quisiéramos podríamos hablar 4 horas, sí. Pero bueno. Muy cortito de Wild D&D, ¿sabes qué me gustó de la Nerd Arcana? Que muestra que evidentemente, digo, para mí, hicieron lo que pudieron para defender algunas decisiones de diseño antes en vez de reconocer boludeces. El cambio que hicieron en invisibilidad, al crear invisible como una condición y decir, si de alguna manera te ven, la desventaja en los ataques contra vos desaparece. Porque antes estaba este debate, ¿no? Ridículo la explicación que daba Jeremy Crawford de que si vos sos invisible, pero te ven igual en el ataque contra vos, según las reglas actuales de D&D quinta edición, tenían desventaja. ¿Por qué? Porque la regla lo dicen, ¿no? Digo, en definitiva, claro. En vez de decir, che, la manqueamos, ¿no? Digo, no, era tipo, tiene que ser así. Ahora, invisibilidad, invisible es una condición que dan, entre otras muchas cosas, el hechizo invisibilidad. Y dice específicamente,
si alguien te puede ver estando invisible, por ejemplo, por tener blindsight, es decir, visión ciega, o un hechizo de visión verdadera, por ejemplo, no tenés ese beneficio contra ellos de que te atacan con desventaja. Ya era hora, muchachos. Gracias por reconocer lo que hace 8 años es que estaban diciendo, ¿no? Ese era un vestigio de 3.5 cuando estaba invisibilidad mayor. Que cuando te veían, les daba posibilidad de fallo. Entonces, bueno, sí te ven, pero no te ven porque sos medio fantasmita, digamos. Claro. Fue, no existe más, es verdad. Esto está bien hecho así. Si te ve, te ve. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Tampoco. Está muy bien. Bueno, lo que sabemos es que lo que yo entendí es que el próximo Nerd Arcana va a abordar las clases sacerdotes, priests, que son justamente las que incluyen al clérigo. Pero bueno, evidentemente, a partir de que ya están teniendo devoluciones en los próximos Nerd Arcana, lo más probable es que se incluyan revisiones de lo que apareció en los anteriores. Ah, ok, cool. ¿No? Como que es lo lógico. Así como en este, aparecieron nuevas iteraciones de las especies ya presentadas. Y el nuevo, el Goliath y Saraz. Así que no sé. Si alguien en el chat pidió hablar de algo en particular, tal vez podríamos hacerlo, pero por lo pronto me parece que no hay mucho más que hablar, excepto que el 21 se abre la encuesta de este Nerd Arcana. Yo quiero apelar a la solidaridad de todos para, si alguien se entera, que aparece una traducción de este Nerd Arcana, me avise, así lo puedo comunicar. sin más preámbulo, creo que podemos pasar a todo lo que es Dragonlance. ¿No? Sí. Dale. Sucedió en este orden. Mucha gente recibió cajas de Dragonlance para revisión. Entre ellos Fry Minis, que me gusta mucho cómo lo labura. Aunque tranqui, además es gente piola. Me pareció que es gente piola. Un tipo piola. Tipo piola, ¿vieron? Pero también estaba Game Masters y muchos otros. Nerd Immersion. Hay mucha gente que muestra cosas del manual. ¿Qué es este manual de Dragonlance? Ah, perdón, antes de eso hubo una batería de videos, de posteos en redes, en Twitter, en Instagram, en YouTube, muchos videos, todo de Dungeons and Dragons oficial hablando de cosas alrededor de Dragonlance. Hay muchísimo y me parece bárbaro. De los personajes, del mundo, de diferentes situaciones. Me parece que lo abordaron muy integralmente en ese sentido. Y hay muchos artículos en D&D Beyond. Muchas imágenes despampanantes por todos lados. Y lo que fue sucediendo es que los que compraron anticipadamente el bundle, el paquete físico-digital, podían tener acceso a lo digital a partir de 2 semanas antes del día de su publicación. Es decir, el 22, creo, de noviembre. Así que ya también mucha gente hizo revisiones desde esa fecha. ¿Qué sabemos que hay en este libro? Por lo pronto, una especie nueva, una raza nueva, en este libro seguramente figura como raza, los Kender, que son, mucha gente los compara con medianos, pero entiendo que son más bien gnomos, con unas modificaciones especiales. Más allá de eso, sí, son humanoides pequeñitos, extremada, míticamente curiosos, y que tienen algunas capacidades particulares. No me parecieron, son una raza rotísima, pero tampoco desdeñable, me gustaron. Digo, ya la opinión. Después aparece una subclase de hechicería, que es la hechicería lunar. Y acá hay una breve asterisco, que es en el físico y en el digital hay un rasgo que tiene características que están presentadas contradiciéndose. Porque esta subclase lo que hace es se consigue la magia a través de estar imbuido por las lunas y sus fases. No específicamente las lunas de Kryn, sino la luna y sus fases.
En Kryn las lunas tienen una historia y un lore muy particular, son muy poderosas mágicamente, tienen mucha repercusión en las culturas y en el mundo de Kryn. Pero esta subclase es aplicable a cualquier otro mundo. Y básicamente se basa en diferentes capacidades. Te puedes decidir después de cada descanso largo y a niveles más altos, con mucha más velocidad. Si estás imbuido por la fase de la luna nueva, la luna creciente o la luna llena. Y hay unos rasgos generales que afectan a los diferentes tipos de magias que lances dependiendo de su escuela. Y justamente en la luna creciente y en la luna nueva, si no me equivoco, capaz que me estoy confundiendo cuál es, pero en una era evocación en el libro. Y en el libro digital aparece como encantamiento, ¿viste? La luna nueva, la que es toda oscura, es creo que es en el libro dice evocación y negromancia, y en D&D Beyond dice encantamiento y negromancia. Correcto, te lo acabo de chequear, es tal cual lo dijiste, Paul. Y en el de la luna creciente es ilusión en una de las versiones y abjuración en la otra. Hay una contradicción entre el mismo libro en su versión digital y en su versión física. Se publicó anteayer la versión física. Estimo que o modificarán sin avisar en D&D Beyond o largarán una errata para el libro físico. Pero un detalle de cómo se les pasa esto. ¿Viste cuando vos tenés archivo examen final 1? Examen final, final 2. Bueno, así. Mandaste que no era. Tal cual. Bueno, una nueva especie, una nueva subclase y dos trasfondos que cada cual incluye una dote. Es decir, a nivel 1 ya se empieza con una dote. Esto ellos expresan que es particular del mundo de Kryn, porque es un mundo tan hostil que está sumido en un contexto de guerra constante en el cual los personajes tienden a ser, la verdad, para poder avanzar en este mundo, tenés que ser un poco más poderoso que el típico personaje, esto es lo que dicen ellos. Y es por eso, por diseño, a nivel 1 ya empezás con una dote. Si elegís alguno de estos dos trasfondos, que son los que tienen que ver con los magos de alta hechicería, o los que tienen que ver con los caballeros de Solamnia, ganas una dote de pertenencia nivel 1 a algunas de esas, a cualquiera de esas dos órdenes. Si elegís un trasfondo que no es ninguno de esos dos, te dan ciertas opciones de dotes del manual de jugador para tomarlas a nivel 1. Una de ellas es duro, es tough, otra... bueno, no me acuerdo. Pero son tres opciones. Está bien. Nivel 4, ganas una dote extra. Como parte de esta idea de tu personaje tiene que ser extra poderoso en este mundo. Y también dan una lista de posibles dotes del manual de jugador para ganar en ese nivel. Y aparece en este libro, creo que por primera vez en quinta edición, lo que venimos hablando en D&D, que son dotes con requisitos de nivel. Porque aparecen los, digamos, como que la dote que continúa a las dotes básicas de nivel 1 de caballero de Solamnia o de magos de alta hechicería, que cada cual se puede especializar de tres maneras distintas, y esas tres maneras distintas están representadas cada una en una dote que tiene como prerequisito el nivel 4 y como prerequisito tener la otra dote previamente. No es la primera vez que aparece. En Strixhaven ya aparecía esta misma mecánica. Y esto del requisito de nivel me parece que tiene todo que ver con no elegirte un humano variante o un lineaje personalizado custom lineage y tener las dos dotes a nivel 1, ¿no? Como soy aprendiz de los caballeros de Solamnia y también un caballero de la rosa y sos de nivel 1. Ahí hay una cuestión que tiene que ver con está complejo. Así que me parece que lo hicieron bien. Como diseño me gusta. Hay que ver cómo funciona. Eso todo, es todo lo que tiene que ver con opciones para personajes. Sí. Pero este libro en sí es un libro de aventuras. No es un libro de setting, de campaña, como lo es el de Exandria, como lo es el de
no es un setting como, no sé, otro. Ravnica no es un setting como Reinos Olvidados, que bueno, si bien es viejo y es muy criticado, es un libro de un setting. Este no es un libro de un setting, no es un libro que explica cómo es el universo de Dragonlance, Kryn y todo eso. Es un libro de aventuras que, por todas las revisiones que estuve viendo, en lo que pretende y lo que evidentemente logra, por la, justamente las revisiones que vi, es en los primeros niveles introducir bastante bien a jugadores novatos a lo que tienen que saber de este mundo para poder desarrollar la aventura. Gente que ha hecho revisiones y que ha jugado en Dragonlance ha hecho buenos comentarios respecto a esto. Es como, no esperen de esto una guía de Dragonlance, del universo Dragonlance, pero sí una buena primera aventura para introducirse en él. A tener en cuenta. Y plantean. Esto no, entiendo que no es un spoiler, porque es con lo que empieza el primer todo. Uno empieza no encontrándose en una taberna, sino encontrándose en un funeral. Pareciera que todos los personajes recibieron una carta o un mensaje de alguna manera que los invita a al funeral, a la despedida de un personaje que todos conocían. Y ese es el desencadenante de que se junten y de que sucedan tres tipos de aventuras, precuelas de la aventura que ayudan a que los personajes no solo conozcan un poco de Exandria, de Dragonlance, de Kryn, perdón, sino que pareciera que están buenos como para introducirse en general al lore, a las dinámicas, a cosas que van a aparecer posteriormente. Así que, en definitiva, eso es todo lo que yo estuve escuchando. Hay algunas cositas más, son periféricas, pero me parece que ese es el grueso. ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Qué les parece? Un grupo de pibes arranca, empieza, lo primero que van a hacer es jugar Dragonlance. Dicen, che, estuvo re bueno en la campaña, qué sé yo, después se van a jugar, qué sé yo. Raven los agarra en su primer personaje y dice, che, es re pedorro el personaje. El famoso power creep. Sí, es lo que sí, está describiendo. Sí, claro. Sí. ¿Dónde está la dote? ¿Por qué no tengo una dote? Posible. Sí. Me gustó mucho la campaña, ¿eh? La estuve leyendo digital y esta creo que voy a proponer correrla en Tomate porque me pareció muy, muy épica, muy de fantasía épica. ¿No? Y aparte Lord Zoth, ¿no? Digo, claro. es un personaje hermoso, hermoso, un villano. Terrible pero hermoso para una campaña. ¿Tipo del caballero muerto? De la muerte. Claro, un Death Knight. Sí. Es muy lindo el juego. Y quiero ver a alguien. Todavía no lo hice, seguro ya están subidos. Esto vos acabás de casualidad lo viste. Pero quiero ver qué tal es posta el juego de mesa que acompaña a esto. Si vale la pena jugarlo junto a la campaña o es medio forzado, ¿no? Porque la verdad es que D&D se debe, de hecho hubo un nerd arcana muy viejo y abandonado de combate masivo, e incluso manuales como Strongholds and Followers of Kingdom, o Kingdoms and Warfare de Matt Colville, para mí no terminan de darle en el clavo al tema del combate masivo. Sin dejar de ser buenos manuales, me gustaron los dos, pero como que ahí todavía quiero ver si encontramos la vuelta, porque es como algo que, lo que vos querés, el final de una campaña de D&D es una batalla campal, ¿no? Con los héroes marcando la diferencia, ¿no? Digo, y no, yo he terminado campañas así, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Digo, el juntar a todos los aliados, la gran batalla final, que los héroes, obvio, después van a la parte que importa, ¿no? Digo, a la fortaleza del malo, o a la nave espacial del malo, lo que sea, no importa el setting, pero siempre termina pasando eso mientras sus aliados pelean, pero es muy emocionante que ellos vean como los NPCs que fueron ayudando, ¿no? Digo, están haciendo cosas en la batalla, ¿no? Y que se tengan que correr su objetivo para defenderlos, muy emocionante, y es algo que es difícil de reflejar en las campañas caseras, pero estaría bueno que le den unas cosas más, quiero ver cómo funciona, porque acá el final de esta campaña es eso, es mientras hay una batalla campal final definitiva, atacar
la base del malote, ¿no? Digo, y no digo más para no, no spoilear, pero es una batalla así. Mientras hay una batalla, la pelea final. Y quiero ver cómo funciona. Por eso me interesa tanto correrla esta campaña. Así que seguramente el año que viene, con tranquilidad, la corramos, porque es algo que quiero ver si le dieron el clavo, a fin de cuentas, ¿no? Y espero que salga bien. Avisa cuando la hagas. ¿Sabes qué? Entre tantas... Perdón, León, un segundito. Entre tantas cosas, no recuerdo si efectivamente tiene mecánicas de combate masivo este manual. Porque de hecho no es un manual de reglas. No, o sea, tiene cositas separadas, pero a ver, déjame ver si tiene... ya te lo confirmo. Dame un segundo atrás. ¿Seguís contando cosas? Te lo confirmo, sí. Quiero mencionar una cosa. Alrededor de Dragonlance... El 5 de diciembre, es decir, un día antes de que se publique oficialmente, salió gratuito un compendio de monstruos que tiene 11 monstruos, algunos genéricos, digamos, como este tipo de criaturas, y otros individuales, que están muy buenos, y que todos pueden acceder solamente teniendo una cuenta gratuita de D&D Beyond. Así que, eso. Aprovechen. Te lo confirmé. Lo que dicen y recordaba es lo siguiente. En diferentes etapas de la campaña donde hay batallas, te dice lo siguiente el manual varias veces. Si estás usando el juego Dragonlance Warriors of Kryn, jugá tal escenario. Que viste, el juego viene con varios escenarios que son las batallas de la campaña. Y te dice, si no lo haces, te dice, por lo menos en los que leí recién, pasá directamente al punto siguiente, ¿no? Mientras sucede la batalla... Está pasando, o sea, tus personajes hacen esto y la batalla es como decoración alrededor. Lo cual no me gusta demasiado, pero bueno. Y te dice, si jugaste, o sea, si hiciste el escenario, si tus personajes ganan, tienen tal beneficio. Ventaja en tales tiradas, menos enemigos en tal encuentro, la puerta de tal lugar está abierta porque la rompieron. Pero no te dice, o sea, no hay una submecánica... Si no estás jugando el juego que viene adjunto. Sí, ¿sabes qué escuché que decía How to be a great GM? Que lo sigo bastante y él hizo una revisión. Me parece que él mencionó que lo que sucede es que si jugás en el juego de mesa, lo que sea es un combate normal de Dungeons and Dragons, pero estás como en un entorno, exacto, en el cual pueden suceder ciertos tipos de eventos. Como si fueran acciones de guarida. Sí. Que alteran y que son específicas del contexto de guerra. Es exactamente así. Y eso es una mecánica específica. Pero justamente es centrar la dinámica de combate dentro de una guerra en lo que está sucediendo en los personajes. No en controlar ejércitos y llevar adelante una guerra con mecánicas específicas para sí mismo. ¿Sabes a qué se parece mucho? Sí, a mí me gusta. ¿Sabes a qué se parece mucho lo que vos decías de estos eventos de guarida? Si tuvieron la oportunidad de jugar esta mini aventura que subieron de Spelljammer Academy, ¿se acuerdan la que es de niveles bajos, sí, de Spelljammer? El primer encuentro es tipo empezar como en la simulación de un combate. Te dice, todas las rondas tira un D8 y pasa tal cosa, ¿no? Y son todas cosas de combate. Caen tales enemigos, explota tal cosa. Es eso. Es sí, literalmente eso. Se maneja la batalla en la taberna de la isla de Anurem. Claro. Que hiciste unas mecánicas muy similares. Sí, 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 sí. Es que. El borracho que vomitaba, el perro que pasaba. Me parece una manera fácil de resolver el problema en el cual el centro son los personajes. Y ellos sufren la problemática de la guerra. Lo que sí está difícil ahí es influenciar el resultado, porque vos estás centrándote en la acción individual del personaje en el lugar donde está. Por ejemplo, me estoy refiriendo a cosas como Aragorn corriendo solo con la espada hacia las puertas negras, por ejemplo. Tal vez esa parte, ese nivel de influencia en el combate macro no está del todo en las reglas, pero bueno, por ahí es lo que se espera, que los jugadores roleen y saquen de la galera y vos como DM tengas que decir, sí, pasa exactamente eso. Bueno.
No sé si mucho más sobre Dragonlance. Hubo una breve encontronazo que no fue directo, pero fue que salió un video y contenido diciendo Takisis, la reina dragona de todo el universo Dragonlance, es Tiamat. Esto dice oficialmente Wizards of the Coast. Sin embargo, los escritores de Dragonlance, las novelas, dijeron ¡no! ¡Takisis no es Tiamat! Es otra deidad, es otra diosa dragona de las madres de los dragones. Me parece que un detalle a recordar es que cuando anunciaron que iban a lanzar Dragonlance, los autores de Dragonlance, las novelas, dijeron, ni se contactaron con nosotros. No para pedir permiso, ni siquiera de cordialidad, como de gente, vamos a retomar su universo desarrollado por ustedes. Que es un detalle que está bueno tener. Un gesto empático, ni siquiera para hacerlos parte. Sino como, digamos, en la producción o el contenido. Es que ¿no? Reda hacerlos parte. Es claro. Reda. Mira, Reda, no, ni siquiera tuvieron el gesto de decirles, che, estamos en esta, sépanlo, digo, les compete. Es que, bueno, no sé si el manual de Strahd o de Ravenloft arranca con una carta de los creadores de ese reino. Y está buenísimo porque te cuento un poco de dónde salió todo. Un mínimo de representación. Pero bueno, independientemente de eso, gente... posta, me parece que ahí se lo escuché a Sly Flourish, Mike Shea, lo plantea y siempre dice lo mismo. Si Tiamat está Takisis o no, defínanlo ustedes en su mesa. Sí, tal cual, a nadie le importa. Problema, eso es una cuestión que tiene más que ver con ellos que con lo que vos juegues con tus amistades. Sí, sí, sí. Es más, si es Tiamat, podés ganarle en dos aventuras diferentes, digamos, así que... Y si perdiste en una, podés vengarte en la otra. Eso es lo único que cambia. Entiendo que acá no te podés enfrentar a Takisis. Es una aventura que va a ir. No te va a poder enfrentar a Takisis. Bueno, te podés enfrentar a Tiamat. Pará, de hecho, podés hacer más o menos lo mismo con Lord Zoth, más allá de que no aparece en Curse of Strahd. Es un personaje de Ravenloft. Sí. Entonces, los podés hacer correr a los dos. De local y de visitante, así que es picante, sí, sí, sí. ¡Muy bueno! No, y Vecna también es un personaje que tiene su historia en Ravenloft. Vecna tiene historia en Ravenloft. Vecna pasó, ¿sí?, por todos lados. Strahd, Vecna y Lord Zoth. Tridente sí, de la oscuridad. Absolutamente, sí. Sí, la batalla final son los jugadores en una taberna charlando y después de repente entran esos tres. Qué bien. Iban a tomar una birrita. Sí, iban a ver qué hacían el fin de semana. Y bueno, acá están estos giles. Qué lindo que sería conectar las tres campañas, ¿no? Digo, qué esfuerzo. Es un esfuerzo, pero hacer un Strahd Takisis Vecna. Está Takisis barra Tiamat, ¿no? Vecna, sí. Con un poco de esfuerzo lo puedes hacer, pero. Strahd. Takisis Vecna. Bueno, yo mucho más no tengo para tratar en esta hermosa noche de último Notis y Dragones. Lo último, volver a decir, gente, hay un contenido gratuito al que pueden acceder. Y está el Adventure Calendar, que es como una versión de D&D del calendario adventista, que es estos calendarios en los cuales día a día, depende de qué fecha sea, podés abrir el correspondiente con el número del día y ganás algo. Lo que sucedió es que el 5, que fue el día que abrió, apareció este compendio de monstruos de Dragonlance, que está buenísimo, a mí me encantó. Pero bueno, después ya el 7 y el 8 fueron descuentos para este producto, descuentos para este otro producto. Nada. Supongo que la mayoría van a ser esos. Si aparece algo de contenido gratuito, lo promocionaré. Si no, la verdad que tampoco tengo interés. No me pagan para hacerles publicidad gratis. Pero acá estamos, Anteleado. Pero acá estamos. Anteleado. Así que tampoco voy a exagerar.
El de hoy, fue medio. Mira, el de hoy 8, 10% de descuento en una remera. ¡Oh, no! ¿Cómo no? ¿Cómo la perdí? Una remera que dice Dungeons and Dragons. Es el logo del juego en una remera. Ni siquiera es que es algo especial, ¿viste? No. Una cuestión que estaba pensando, que me parece que es necesario que suceda, es que en la calle empecemos a aparecer con símbolos reconocibles de rol para que empiece a estar presente en la vida pública. Totalmente. Sea un D20, sea un juego de dados en una gorra, en una remera, sea el símbolo de Dungeons and Dragons, que es... Una gorra que sea la mitad de un D20. Popular, sea de Critical Role, sea de otros juegos de rol, pero... Siento la necesidad de empezar a circular con un símbolo, con esto en la espalda. Totalmente. Me parece que es algo, bueno, que quiero empezar a evangelizar el rol. La remera que tiene Fede, la de Hellfire, es la gente va por la calle con eso, sí. Está lleno de gente con la remera de Hellfire. Está buenísimo. Me parece genial. Es ir por la calle y ver gente así, ¿no te daría como... Bien, ok. No es tan nicho la cosa. Bueno, quería dejar esa idea que estaba teniendo estos días. Y cerrar, tal vez, a menos que quieran agregar algo más. Fede. Bueno. Yo creo que cubrimos todos los temas que teníamos. Dale. Yo creo que durante todo el año estuvimos cubriendo todos los temas que había. Un que, montón. Agradezco mucho, 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 mucho a les dos y a todas las personas que no están visiblemente aquí, pero siempre están detrás. La producción, los equipos, la gente, la manija, todo, aguante todo, son lo más. Amo que hayan sido parte de este proyecto, que tuve una idea y prendió y me encanta. Y todo esto aparece, va a estar obviamente en diferido en el canal de YouTube de La Taberna de Rol, de la cual amo estar siendo parte este año. Y no quiero dejar de mencionarles que obviamente son espacios autogestivos que se apoyan en el apoyo de las comunidades. Así que, así como yo tengo en mi Instagram mi cafecito y eso, que es lo que uso para tratar de ir consiguiendo cositas para mejorar la calidad de lo que produzco. Cada uno de los canales, La Taberna de Rol y Tomate 20, tienen sus formas de aporte. Varias espectaculares. Cafecito, PayPal, suscripción, Patreon. Hagan ese aporte porque es lo más. Quienes puedan, joya. Y quienes no puedan, el me gusta, el seguir, el suscribirse, el esto, el lo otro. Todo lo que ya saben para combatir esta criatura que es peor que Vecna, Takisis y Strahd juntos, que es el algoritmo. Totalmente. ¿No? Un poquito quería dejar en esa nota de amo estar siendo parte de este equipo. Esperamos reencontrarnos el año que viene con todos y tal vez algún cambio de formato. Ya veremos cómo evoluciona esta situación. Pero quienes quieran estar al tanto de todas las novedades al día, me van a poder encontrar nombrándolas en mi Instagram, el bardo del D&D. Y pueden encontrar un montón de otro contenido rolero hermoso en Twitter, en Twitch, en Instagram, en YouTube de Tomate 20, de La Taberna de Rol y de muchos otros creadores de contenidos hermosos que les encanta hacer rolito y compartirlo con la comunidad. Así que, más que bienvenidos a colaborar y compartir. Gracias, pues. Muy lindo todo. Fede. Lo más importante que tengo para decir es agradecer este espacio hermoso que se creó, este equipo de trabajo con grandes logros, no solo cubrir día a día, yo creo que de una manera excepcional con la investigación de Puel, con el espacio, por supuesto, de Taberna acá, los aportes de León digo, y el pensar juntos hacia dónde se va, nuestros sombreros de aluminio durante todo lo que fue el año, varios de ellos cumplidos, habría que hacer un compilado, ¿no? de ellos, varios aún por develarse, como temores o cosas copadas que nos parece que van a venir, y también grandes logros como la entrevista que le hicimos a Lastor, que me parece también un lograzo, espero que haya más en ese sentido, que podamos seguir llegando a más gente, ojalá el año que viene sigamos con más llegada.
¿no? Y difundiendo un poquito esto, ¿no? Y haciendo acto de presencia, abriendo camino para los que se quieran sumar, ¿no? Digo que eso es también algo que agradezco, ¿no? El que se me haya permitido, y a nuestro proyecto, ¿no? Del que soy parte, participar de esto, ¿no? Como nuestro proyecto también tiene esa apertura también para quienes quieran, estén viendo y tengan sus propios proyectos o ideas. Digo, sé que Taberna lo hace, y nosotros también, ¿no? De sumar gente, ¿no? Que acá nadie está ganando plata con esto, chicos, así que es a puro pulmón, y como es a pulmón siempre se agradece la ayuda y el trabajo juntos. Y este fue un gran equipo, es un gran equipo de trabajo. Volveremos el año que viene, fecha de terminar, pero y creo que seguiremos y mejorando todavía más este trabajazo que hemos hecho. Así que muy muy contento, agradecido con ustedes dos, chicos. Con todos los equipos en general, digo, y nada, síganlos acá en Taberna, síganlo a Puel en Instagram, que lo cubre día a día, más allá de que ahora se tome vacaciones merecidísimas, lo cubre día a día las noticias de D&D, y síganos en Tomate 20, que también vamos a estar con novedades. Tenemos algunos eventos presenciales ahora de fin de año, si alguien quiere jugar presencial, aprovecho para tirar el chivo. Y el año que viene volveremos con más cosas para mostrarles, que todavía están en trabajo. Bueno, la verdad, este proyecto fue una locura solo este año. Estoy extremadamente contento y orgulloso de cómo salió. No solo de la calidad de producto que sacamos, sino de el equipo de trabajo que se formó, que es una de las cosas que mencionó Fede temprano. Ustedes por ahí, lo que están viendo en YouTube o lo que ahora en el chat, no saben, pero generalmente nos quedamos charlando un ratito antes de que arranque el programa y nos damos cuenta que el programa tiene que salir, digamos. Nosotros ya estábamos hablando de cosas, y esto nos pasó casi todas las veces que empezó el programa. Y ahí fue en esos momentos lo que me di cuenta que esto es un proyecto mucho más lindo y más grande de lo que pensaba, digamos. Se generó un vínculo muy, muy lindo y muy importante entre los tres proyectos, y estoy muy contento. Ahí Bachi tiró todas las redes de ustedes, de lo suyo, ahí para que estén, para que los encuentren. Así que nada, gracias a los dos realmente por todo el esfuerzo que le pusieron para hacer esto una realidad. Y imagino que en febrero vamos a volver a organizarnos, a ver cómo lo podemos concretar. Nada, que tengan felices fiestas ustedes dos, descansen, pásenla bien, jueguen rol y todo eso. Así que, chicos, un placer como siempre. Vamos a cerrar. Chao.